Bueno, pues buenas tardes, noches a todas las personas que desde el otro lado de la pantalla estáis siguiendo este extraordinario y novedoso evento de Unión de Saberes, en el que vamos a intentar que esa espora del conocimiento germine en todos vosotros y vosotras, continuando así la extensión de este micel internacional que nos une a todos. Ya sabéis que estaremos muy atentos a vuestras preguntas que podéis formular en el chat en directo, que tenéis aquí a un ladito en YouTube. Y durante cada intervención de cada ponente, pues elegiremos unas preguntas para, al final de la misma, formulárselas a cada persona. En este caso, quiero presentaros a nuestro primer participante, que es nada más y nada menos que Alejandro Sequeira. Ya le podéis ver aquí en imagen. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué nivel? Vamos a ponerte así, que se te vea bien grandote. Bueno, pues vamos a arrancar con nuestra conexión Funga aquí de la mano de Alejandro Sequeira, que nos va a deleitar con un extraordinario paseo del micelio al plato con unos apuntes de micogastronomía en Uruguay. La verdad es que se percibe realmente sabroso. Alejandro es investigador, diseñador gráfico, fotógrafo, periodista, editor de publicaciones de gastronomía y socio fundador de la Asociación Gastronómica de Uruguay, entre otras cosas. La verdad es que es una de las personas más importantes en referente a la cultura en Uruguay. Es licenciado en ciencias biológicas, apasionado por las artes visuales, ha tenido numerosos reconocimientos a nivel nacional e internacional, tanto en el área del diseño como en el rubro de la divulgación micológica, perdón. Quería destacar que en coautoría con Cecilia Ratti, creó una serie de libros, llamados libros de acción, con actividades para niños, con títulos como Animales en su tinta, Plantas, un libro para irse por las ramas, o Como hongos después de la lluvia. La verdad es que son tres libros que recomiendo un montón porque están súper bien. Ya luego, si queréis, le podéis hacer preguntas y si no, se las haré yo. Porque Alejandro, además de haber sido conferencista a nivel internacional, ha organizado varios talleres y micosenderos, por ejemplo, junto con la Comisión Ambiental del municipio de allí de Montevideo. Organiza todos los años los fungizajes, que son unos excelentes paseos para conocer un poco más la micología. Así que con todo esto, Alejandro, voy a dejar a nuestros televidentes en tus manos, ¿vale? Y aquí es todo tuyo. Así que adelante, Alejandro. Bueno, genial. Qué bueno, Javier, que salió esta invitación y me siento realmente muy agradecido de participar en este encuentro, que yo creo que en estos momentos son las cosas que funcionan casi de salvataje de lo que es el compartir con conocimiento y hacer divulgación para quienes lo hacemos y nos sentimos comprometidos con la naturaleza a tal punto como es con la funga, con el reino fungi. Sentimos que este tipo de encuentro, más allá de que no sea presencial, es la espora, es el modo micelio, es el modo espora necesario para poder seguir adelante y bueno, y estar en comunión, que es lo fundamental. Nada más, analogía más importante que el micelio y la comunión, porque es fundamental en la naturaleza esa conexión. Pero bueno, hoy justamente, hace poco, antes de conectarme, gente de Uruguay, yo soy uruguayo, estoy aquí en Montevideo, y a muchos conocidos y amigos me mandaban no solamente fotos de hongos, que es lo que suele pasar en plena temporada de hongos, sino también recetas y comida. Me dio un hambre terrible, especialmente Titina Núñez me mandó una foto de una focaccia con hongos, y con eso empecé y me sintonizo con la presentación. Yo lo que les quiero contar hoy, tengo varios libros publicados de hongos. Mencionó Javier los libros para niños. Este es el dedicado a hongos para niños, que es como hongo después de la lluvia. Pero también recopilé la parte de recetas del tema gastronómico relacionado al mundo de los hongos en un recetario que es este que muestro aquí y que de alguna forma va a ser la base de lo que vamos a ver un poco hoy. Yo quiero hacer un paneo general del impacto que tiene la divulgación micológica, en particular en Uruguay, con esa sintonía que se está generando con la búsqueda de identidad local a nivel de lo que es la gastronomía y los cocineros. En este mundo globalizado, el buscar lo localizado y darle valor a lo local es una de las mejores armas de defender la identidad, en todo sentido, pensando que la identidad se construye. En ese sentido, creo que la funga, que el reino de los hongos, nos puede aportar muchísimo a nivel de sabor, de propuesta, de producto orgánico, de salir, de estar en conexión con la naturaleza. Así que voy a ir a la presentación. Bien.
¿Están viendo bien? Me imagino que sí. Yo le puse como título Del Miserio al Plato. Hay un programa uruguayo, esto es un poco un homenaje también a un cocinero muy famoso de aquí, que es Hugo Soca, y que tiene un programa que es De la Tierra al Plato, y yo quise parafrasear justamente el Del Miserio al Plato. Y estamos viendo una imagen que después la vamos a decodificar. Vamos a empezar primero. Esta es la portada del libro que les quería comentar, en donde se ha recopilé la información de lo que es hongos silvestres en Uruguay, que ha tenido una gran explosión de interés, a tal punto que después vamos a ver que Hongos en Uruguay, que es un grupo Facebook que creé el año pasado, hoy cuenta con más de 10.000 miembros, y la interacción es brutal, y el interés es brutal. Creo que hay mucho interés, no solamente por el tema de lo culinario, sino que, por suerte, hay mucho interés en la fascinación que despiertan los hongos como protagonistas del mundo biológico. Entonces, varios materiales de edición. Yo soy diseñador gráfico, entonces eso me ha permitido también pensar desde el punto de vista del diseño cómo presentar a este reino. Estas son dos láminas didácticas que les quería mostrar, que fueron como fundamentales a la hora de hacer talleres. Es un material un poco retro, el tema de colgar afiches, de tener pósters. A mí siempre me fascinaron los pósters, por ejemplo, los de las pasterías, donde uno tiene todos los tipos de fideos y pasta seca, y me parece como producto gráfico una cosa que siempre me ha seducido. Y el tema de plantear dos láminas en donde uno puede ver los hongos silvestres comestibles de Uruguay ha servido muchísimo a la hora de poder divulgar y mostrar especies, tenerlas ahí, lo han colgado los restaurantes, los cocineros, los lugares de estudio, los liceos, las escuelas, han utilizado y están utilizando estos afiches como una forma de una mirada rápida, didáctica, con textos muy breves y concretos, para plantear las especies silvestres del país. Aquí tengo algunas imágenes para mostrar lo que han sido los fungizajes, que ha sido un invento maravilloso desde el punto de vista humano. O sea, la sinergia que se ha creado, bueno, nos han apoyado muchos especialistas, ahí ven a Juliana, ahí ven a Francisco Cujar de Hongos de Argentina, a todo el equipo del municipio G, reunidos en base a esta convocatoria que las intentamos llevar año a año, ahora con problemas pandémicos como todo lo que son los encuentros presenciales, pero que ha sido un gran disparador del tema hongos en Uruguay, y la gente se ha acercado con muchísimo interés y han sucedido cosas espectaculares. Ahí vemos varias imágenes con salidas familiares, con intercambio. Generalmente siempre hay, y por eso el tema, lo gastronómico, el impacto, como yo les decía, en los perfiles locales, en el buscar la identidad de esos sabores. Hoy toda la cocina, creo que mundial, está enfocándose en esa gran verdad, que es el alimento de verdad, que es algo que está en el lado opuesto a lo que es la alimentación de la industria de los ultraprocesados, de esa comida inventada que no es como decimos, como algo contrapuesto, comida de verdad. Y los hongos aparecen en ese lugar fundamental de ser ese alimento nutritivo, ese alimento con muchos minerales y sustancias benéficas para salud, comprobadas. Entonces aparecen también como un producto de estación, fácilmente entendible como orgánico, fácilmente entendible como algo que está ahí en la naturaleza esperándonos para poder armar una paleta gastronómica local e interesante. Esos son talleres que se han hecho en sinergia, que se han hecho en Rocha, en distintos departamentos de Uruguay, donde las colectas, los micosenderos didácticos terminan, yo digo que a veces terminan como esas cenas tipo al estilo de Asterix y Obelix, todos juntos disfrutando el intercambio, ya sea científico al principio, mezclado con la divulgación en general, con lo cultural. Yo creo que la ciencia y la cultura se encuentran y se dan la mano de una forma muy importante a partir de, en este caso, el reino de los hongos. Es muy difícil pensarlos por fuera de un monte, por fuera de un ecosistema y por fuera de una cultura. Eso me parece fundamental, y tenemos la chance, quien hacemos divulgación, en justamente acercarnos por un montón de enfoques diferentes que generan riqueza, riqueza cultural. Este es el sitio de hongos en Uruguay. Te inventé un eslogan un poco jocoso, pero es de cerca todos somos un poco micolocos. Me gustó esa convocatoria al sitio en el sentido que uno se arrima por distintos intereses estéticos, artísticos, visuales, gastronómicos, por micófago, por micoloco, que es un término que me gustó, acuñó Juliana Fursi, y lo compartimos con gran algarabía y locura
en estos encuentros. Hoy cuenta, creado el año pasado, y hoy cuenta con más de 10.000 miembros, y hay muchísimo por hacer, pero es por lo menos un punto de partida en Uruguay para juntar el interés micológico. Esto es una de las páginas del libro El Recetario, donde yo sintetizo los hongos, por lo menos los más tradicionales, los que más se consumen en Uruguay. Aquí tenemos dos especies que son las principalmente las más populares, las que se comen hace muchas décadas, que son los hongos de pino, el Lactarius deliciosos, los hongos panal del género Suilus, y por otro lado tenemos el hongo de eucalipto, que es el Gynopilus junonius, que es uno de los hongos más consumidos de Uruguay. Y justamente, vamos a esta ficha, Gynopilus junonius, antiguamente espectabilis expectante por su gran tamaño, por su presencia, es un hongo potente. Y aquí esta imagen refiere justamente a un hongo que yo digo que los uruguayos lo hemos domesticado. ¿En qué sentido? Porque es uno de los hongos más comidos y está presente a nivel gastronómico durante todo el año en distintas formas de preservación. Es un hongo que en otros lugares se le llama, por ejemplo, en Japón, waraitake, que quiere decir hongo de la carcajada, o big laughing gin en inglés, y le llama mucho la atención, incluso a micófilos de otros países, saber o enterarse de que en Uruguay es uno de los hongos más comidos, porque en la mayoría de las guías del mundo aparece como una especie no comestible. El hongo de la carcajada, vuelvo hacia a la imagen anterior, refiere justamente porque hay evidencias que comido crudo, o por lo menos algunas poblaciones a nivel mundial, genera un estado de embriaguez un poco hilarante. Bueno, veamos esa cara, ¿no? No le pregunté exactamente si había comido este hongo, pero es una buena metáfora visual para pensar en el hongo de la carcajada guaraitaque. Somos muy risueños los uruguayos, parece. Y miren esto, si uno decía espectabilis antes, qué cosa más increíble es ese ejemplar que tiene esa señora. Yo decía que éramos risueños y ella está muy seria, porque se lo tomó justamente muy en serio ese hallazgo, ese avistamiento, y probablemente de ahí va a tener como para hacer platos y una receta voluminosa para poder compartir. Miren esto, este es el formato básico de lo que hacemos los uruguayos con el hongo eucalipto, el Gynopilus junonius. La forma de preparación, cuando yo digo domesticarlo, es porque le damos varios baños de agua hirviendo, se van eliminando las sustancias amargas, probablemente incluso sustancias indigestas o de posible toxicidad. No se han hecho estudios a fondo en Uruguay y estamos justamente intentando de llevarlos a cabo. Por un lado, estudios genéticos para ver todos los linajes, porque yo estoy muy convencido que lo que en Uruguay comemos como hongo de eucaliptus probablemente sea más de una especie. Entonces hay que hacer investigación con referencia a eso y fundamentalmente porque es uno de los hongos más consumidos en el país. Tenemos mucha forestación, hay muchos hongueros, familias hongueras que hacen recolección y justamente viven de colectar el hongo de eucalipto y de prepararlo en conserva. Yo digo que está presente en todo el año porque fundamentalmente se prepara en escabeche. Se supone que si tuviera algunas trazas, por ejemplo, de psilocibina, como están citados en algunos trabajos en algunas cepas de Gynopilus, en este proceso hay una desactivación y probablemente lo que consumimos los uruguayos está fuera de lo que es obviamente el uso psicoactivo y es más gastronómico, no tanto recreativo, en base a la domesticación con el escabeche. A mí me da mucha gracia a veces, y no gracia en el sentido de reírme de, sino de pensar en que este hongo no comestible o asignado como no comestible, cuando viene gente del exterior y que sabe de hongos, lo mira con cierto respeto y le da un poco de cosa el probarlo, pero es la gran preparación uruguaya. Acá tenemos una imagen, yo diría, de detalle de inmersión en el escabeche, ¿no? Para que veamos esa explosión de colores, de esos amarillos, tienen un gusto. Yo lo definiría casi metálico, es de esos gustos que uno tiene que ir aprendiendo. Nosotros somos consumidores, por ejemplo, de mucho mate, que es una infusión del árbol de la yerba mate, de la hoja sapecada, y es un gusto muy amargo, aprendido, ¿no? O sea, en general, nosotros, desde el punto de vista biológico, tenemos cierto reparo fisiológico hacia lo amargo y hacia lo ácido, y sin embargo, estos son lo que llamaríamos gustos aprendidos, el amargor.
lo eliminamos con la domesticación de las aguas hirviendo y preparamos este escabeche que, bueno, algunos lo estarán viendo, los uruguayos seguro haciéndose agua a la boca, que es la gran reacción del sabor umami. Y tenemos otra cosa estrella, una receta estrella del Uruguay, es el chivito. ¿Y por qué lo traigo aquí? En esta imagen lo pongo, el sándwich de carne uruguayo, chivito. De paso, esto es otro capítulo, no es carne de chivo, como muchos piensan. Surgió de una historia donde una persona pidió carne de chivo y se le dijo que no había y se le dio un bife de lomo vacuno entre panes y es el sándwich de carne más famoso de Uruguay. Cuando estuvo Anthony Bourdain, lo llamó el Titanic de los sándwiches de carne. ¡Wow! Armó ese titular. ¡Pah! Bueno, comer un chivito es enchastrarse, es vivirlo desde todos los sabores. Y entre los condimentos preferidos están siempre los hongos de eucalipto. O sea, vamos a encontrar en los lugares de comer chivito que proponen, entre todos los gustos para saborizarlo, el hongo de chivito en escabeche para, o en picles para poder consumirlo. Esto fue la receta hecha por los amigos Gonzalo de la Robra y Iván Silva, una receta que yo le llamo la receta oficial del escabeche en Uruguay, en el sentido que fue la que se divulgó en los encuentros de fundizaje. Después cualquier cosa, me escriben por Instagram, nos conectamos a través de Sport World, como fuere, y les hacemos llegar, si quieren, la receta de domesticación del escabeche. Me encanta decirlo así. Bien, el hongo de pino, el Lactarius, delicioso, es el otro hongo más consumido, el típico de estación. Sabemos que tenemos hongos todo el año, en todo el mundo, y en el Uruguay también, pero este hongo es el típico que se vende en las rutas, que se colecta, que lo vamos a encontrar incluso en las verdulerías, y en este, ahí se pelean los reinos, ¿no? En las verdulerías integrantes del reino del fungi, vendido como vegetales. Bueno, eso es una larga historia, lo sabemos. Entonces, tendría que haber honguerías en este caso. El hongo de pino delicioso, no voy a abundar demasiados detalles porque lo conocemos todos, es un gran ícono de las setas comestibles del mundo. Y hay mucho y en este momento estamos en plena temporada en Uruguay. Lo que sí es que muchos de los cocineros tienen la opinión de hacer una lucha de escabeches. O sea, están los que les gusta hacerlos con el hongo eucalipto y están los que les gusta hacerlos con el delicioso hongo de pino, como llamamos a Lactarius deliciosos. Hay un trabajo muy interesante que me hizo llegar Jefferson, autor de Primavera Fungi, del sur de Brasil, donde hicieron algunas pruebas genéticas y lo que creían Lactarius deliciosos o algunas de las poblaciones parecería que serían Lactarius quieticolor y hay otras especies por estudiar. Pero bueno, es interesante que toda esta cuestión de remodelado taxonómico a partir de los análisis genéticos nos dan un panorama diferente, más preciso, de las especies que están en cuestión. La trufa uruguaya, bueno, aquí aparecen los rizopogon. En Uruguay no hemos encontrado trufas silvestres reales, pero bueno, nosotros hablamos mucho de la picardía criolla, o sea, de que hacemos pasar algunas cosas por otras y le queremos dar más jerarquía al de la tierra, al rizopogon, al papín, le damos la jerarquía de trufa, yo lo puse entre comillas porque debe ser así, no es una trufa verdadera, pero es muy consumida en Uruguay. Otro de los hongos que se comen mucho es el hongo panal, así le llamamos por el tema de esa forma de colmena que tiene la parte del himenóforo inferior, de los poros. Y bueno, fundamentalmente dos especies, Psyllus granulatus y Psyllus luteus, son también bastante consumidos y conocidos. Sin embargo, bueno, uno de los formatos que más tenemos, además de la colecta silvestre, donde cada vez más gente va conociendo a los Psyllus y los va consumiendo, generalmente los deshidratándolos o comiéndolos frescos, sacándoles la cutícula para eliminar bastante de su quitina y de las posibles sustancias indigestas, los consumimos muchos también secos importados de Chile y por eso en Uruguay se conocen como hongos chilenos. Acá tenemos una receta de una gran cocinera argentina, Yamila Di Renzo, que colaboró en el recetario en la segunda edición y me mandó una receta hermosísima de hongos con pera y zamballón. Miren qué mezcla, ¿no? Qué mezcla extraña, umami, entre dulces, con todas las crocancias, con las texturas, mezclando pera, mezclando canela, mezclando los hongos secos y rehidratados, algunos frescos. Hizo un combo donde el plato era realmente una maravilla.
Y esponja de campo. Esta esponja de campo calvatia, las calvatias que tenemos en Uruguay, muchas veces cuando yo pienso qué hongo silvestre comestible podría representar al Uruguay, uno piensa, ahí tenemos mucha forestación exótica. De hecho, los dos hongos más consumidos en Uruguay son exóticos, el Lactarius deliciosus, el hongo eucalipto, Gymnopilus. Y las esponjas de campo están relacionadas al bioma preponderante de Uruguay, la pradera. O sea, donde hay pasto en Uruguay, donde hay sol y estamos en esa, principalmente en época de verano y posverano, probablemente encontremos calvatias. Y miren qué alegría, esto se podría titular Hombre feliz que encontró una calvatia gigante. Yo le diría así. O podríamos decir, ya que el tema es gastronómico, Hombre feliz que encontró una calvatia que le va a dar de comer a más de una familia durante 2 semanas. Miren lo que es el tamaño de ese esporoma. Acá tenemos a otro integrante. Muchos son colaboraciones, fotografías de colaboraciones de miembros de Hongos de Uruguay, y que ha sido realmente, está siendo una conexión sinérgica fundamental, que está dando una investigación muy minuciosa, muy estimulante de lo que estamos avistando y entendiendo de la funga del país como nunca se había hecho antes. Bueno, y acá están los alegres avistadores o recolectores que encontraron esas calvatias. Esto fue en un taller que se hizo en Sinergia, donde varios cocineros, o sea, llamamos taller de intercambio de conocimientos, y se hicieron preparados a la milanesa, rebozadas, lo que algunos llamaron, quisieron titular como mollejas veganas. Les pareció que en ese sabor, entre la crocancia del rebozo, al morder y sentirlas tan blandas en su interior, les daba la sensación que estaban comiendo molleja, la glándula salival de las vacas que se come mucho en la parrillada uruguaya. Pero bueno, bien para el mundo vegano, no cárnico, aparece la funga como ese seductor paso a degustar estos sabores tan particulares, y qué maravillas son esas milanesas de calvatias. Hoy a mí me emociona cuando hablo o vamos a una salida o se acerca gente o niños con los libros marcados, con sus postis, con sus colores, y te hablan de las calvatias, y te hablan de esas calvas, y te hablan de hongos con sus nombres. Es algo bastante inusitado y estimulante a la hora de lo que es la devolución de la investigación, el colectivizar el conocimiento. Eso es algo fundamental. Y pensemos que estamos en el día del libro. Yo creo que los libros, las guías, siguen siendo una herramienta fundamental de intercambio y de conocimiento y de apropiación. Eso del libro físico en la mano, yo dije hoy la imagen de la niña con los post-its marcaditos. A mí, por ejemplo, me encanta subrayar. Me gusta mucho subrayar los libros y me gusta leer libros de otras personas que han subrayado, porque es como dos lecturas. Uno lee lo que a uno le interesa y también tiene un acercamiento a lo que el otro subrayó y conocer a esa otra persona. Me fui a algo más filosófico. Tenemos el boleto negro. Esto hace no mucho, hace pocos años que venimos siguiendo esta especie de Phlebopus. Miren lo que es esto. Gran tamaño, por las claves comunes que tenemos, con las cuales que hemos querido llegar, llegaríamos a especies muy grandes como Portentosus u otros, pero que no coinciden totalmente. Yo estuve en contacto con Michelle Campi, con la gente de Hongos de Paraguay, que también lo está estudiando, y creemos que hay hay poblaciones importantes de este Phlebopus SP que hay que estudiar. Es comestible, tiene muy buen sabor, muy buena consistencia, muy buena carne, y que, bueno, wow, este es el momento donde todo el mundo dice, wow, miren lo que es el tamaño de esos Phlebopus gigantescos encontrados en el departamento de Colonia, en Uruguay. Tienen un sabor muy particular, tienen un sabor muy shiitakesco, seduce al paladar con esas notas como de nuez moscada, pero mezclado con otras especias, como pimienta de Jamaica, y uno no sabe muy bien dónde situarse dentro del espectro del umami, ¿no? Savory deliciousness, como fue definido por quien postuló el quinto sabor. Y esto realmente lo tiene. Es una maravilla el sabor que tiene el boleto negro, que es el nombre que le inventamos, al menos acá en Uruguay, para poder hablar como un nombre popular. A veces uno desmerece los nombres populares, sabemos que cambian los nombres comunes de región en región y que el nombre científico, obviamente, para los micólogos es fundamental. Pero hay un nexo cultural de los nombres comunes
a la experiencia de campo, una cuestión identitaria, y eso también es bueno de valorar. Tiene un azuleo, esta fue la foto, no la saqué yo, esto me llegó por un colector, pero es increíble el azuleo que genera a veces el corte de este Phlebopus, ejemplares que pueden ser realmente grandes. Pero la estrella de hace pocos años en Uruguay, sin duda alguna, ha sido el descubrimiento de lo que también hemos bautizado como porcini criollo. Este Boletus del grupo Boletus edulis, estamos por iniciar recién ahora, estamos trabajando con secuenciar y poder estudiar el linaje de este Boletus edulis, porcini criollo en Uruguay, que, miren ustedes, en esta imagen, yo hago una broma, cuando veo esta imagen y muestro, muy orgulloso, este esporoma, yo digo, es un pequeño esporoma para la ciencia, pero un gran paso para la micogastronomía en Uruguay. Un gran paso para la micogastronomía porque realmente lo que ha generado el encuentro y hallazgo y el seguimiento de las poblaciones, principalmente de la zona este de Uruguay, hay una cuestión de conexión a una distribución que no sabemos si se está corriendo, bajando, los hallazgos también han sucedido en la parte sur de Brasil. Miren el porte, el tamaño de estos boletus. Yo sé que en Brasil, porque he estado en contacto, han generado incluso en algunas zonas cooperativas de trabajo y de recolección. Esta foto tiene algo importante particular. Me llegó hoy de mañana. Esto es una foto de una colecta de hoy de mañana en una zona este del país, donde vemos que se colectaron lactarios deliciosos, se colectó suilus y están en ese centro fundamental de la imagen, atractivo psicológico central de la imagen, boletus, como el gran hallazgo. Bueno, en el segundo recetario, cuando empezamos a trabajar con el encuentro o avistamiento de nuevas especies en Uruguay pasa por un tamiz obviamente, de investigación científica, de prueba gastronómica, de ver sus condiciones organolépticas. Yo lo que hago generalmente es acercar a los ejemplares a cocineros, al estar de alguna forma editando material y tener conocimiento de lo que es, la propia Asociación Gastronómica del Uruguay, estar muy en contacto con gente de la cocina. Mi interés particular como investigador y divulgador de funga es llevar ejemplares comestibles y que hagan pruebas. Acá tenemos a Alessandro Fasalari, Tano, ese nombre solamente puede ser de un italiano, un genial y amigo italiano, que hizo un orzotto, o sea, con los granos de la cebada, como si fuera un risotto, preparó con los porcini criollos encontrados muy cerca. De donde él está, que es en la parte en Maldonado. Acá tenemos un resumen en unas páginas que yo hice en el último recetario donde muestra algunos de los nuevos hallazgos, muchos de los cuales son especies comestibles. Por primera vez encontrada en Uruguay, por ejemplo, el titán, Macrocibe titans, encontrar ejemplares de armilaria que nunca habíamos visto en Uruguay, y bueno, el gran edulis. Acá tenemos el titán, Macrocibe, también debemos estudiarlo, en conexión con los científicos de la región, intercambiar conocimiento, pero cada vez hay más avistamientos de este gran titán. Lo hemos probado, se han hecho pruebas de cocina, se ha probado fermentado, se ha probado en conserva, se ha probado de varias formas, ha funcionado todo muy bien, sabemos que se cultiva, sabemos, no en Uruguay, pero sabemos que en otros países se cultiva, que es una especie muy interesante y especialmente su porte, ¿no? El Macrocibe es una maravilla. Con el tintorero en Uruguay ha pasado algo curioso y muy interesante. Un hongo que su tradición viene justamente por ser una especie utilizada para teñir ropa, lana, etcétera, tejidos, pero que también es comestible. Miren lo que es, yo siempre digo que un corte de un pisolitus puede atrapar a cualquiera o condicionarle el futuro a querer estudiar micología, porque esto es un cuadro de Klimt, es una explosión de colores ocres y dorados que es realmente muy seductor. Ahora, miren esto. Se han hecho pruebas, hemos ido en los talleres, en la investigación de campo, bueno, acá tenemos la Lantunes, cocinera, hizo una prueba de teñir masa, de usar el pisolitus en la masa para hacer raviolones caseros. La primera imagen que a mí me llegó de pisolitus usado como un hongo comestible fue del brasileño Joinville, con el cual cruzamos información, lo ven a la derecha,
Ahí tenemos un puerro con una crema de, creo que era una crema de porcini, con unas pequeñas fetas como si fuera una trufa del Pisolitus, montada con unas hojitas de rúcula baby. Realmente una maravilla. Y las pruebas que hizo Lala Antunes, vamos a ver más, dan un plato totalmente atractivo. Son colores que no son tan comunes. Olivas negras, bueno, hay varios ingredientes, pero no son tan comunes para emplatar. Entonces, la aparición del negro, negro violáceo, con ese display para el food design, es algo que realmente rompe los ojos. Los hongos entran por los ojos, podríamos decir, desde el punto de vista estético. Los tallarines colgando con su color. Estas son varias pruebas hechas en la serie. Miren qué divino, la cara de Lala haciendo pruebas y entusiasmándose para preparar la masa con Pisolitus hasta llegar a una fórmula interesante. También Joana Aquino, cocinera, y preparó estas masas con Pisolitus para hacer canelones, para hacer masa de lasaña, intervenida con ese juego de masas de distinto color. También el chipirón de monte. Qué emoción me vino cuando probé mi primer Coprinus comatus, pero pensando en que el sabor me hacía recordar más al mar que a la tierra. Y hasta no hablar con una cocinera española, no había caído en cuenta el nombre común que en algunas regiones se usa de chipirón de monte por su sabor a calamar. Acá tenemos un gran amigo y uno de los mejores queseros de Uruguay, artesanales, que tiene en su compostera un divino micelio que fructifica maravillosamente de Coprinus comatus. Y bueno, yo aquí en este plato, que se lo quería presentar, hice un plato que yo le llamo redundante, un chipirón por dos. O sea, rellené calamaretes con chipirón de monte, con los hongos, para jugar con ese power sinérgico de un juego de palabras y de sabores para emplatar esto, lo que llamo un chipirón reloaded. También tenemos pruebas hechas. Acá tenemos a Juan Erguiz, es un gran panadero que trabaja con espelta, con este cereal. Hay todo un auge, sabemos, a nivel mundial de los panes, de volver a los prefermentos, a trabajar con masas menos industriales, menos comerciales en general. El pan artesanal está abriendo la brecha para muchas investigaciones de sabor y de investigación local también. En estos panes se le usó tinta de Coprinus comatus. Lo que estamos viendo son dos panes de espelta artesanales hechos. El de la derecha creo que era medio kilo de harina y tenía unos 80 gramos de tinta de Coprinus comatus. El hongo pollo. Yo creo que voy muy rápido, pero sé que si no el tiempo no me da. Aquí estamos con Letiporus, con el hongo pollo. Ya lo deben conocer, famoso en todo el mundo. En Uruguay hay bastante, tenemos muchos eucaliptus. Principalmente en eucaliptus lo podemos encontrar. Con esa apabullante presencia para nuestro lugar del Río de la Plata, esto es como estar en lo tropical totalmente. Estas imágenes, uno parece que fueran salidas de documentales de otros lugares. Para los uruguayos nos da mucho placer encontrar, caminar por el monte y encontrarnos con este, yo diría, esta performance plástica del mundo de los hongos, que si se convierte en un plato se vuelve una performance gastronómica increíble. Y acá tenemos otro cocinero, Juan Dorado, con un hallazgo, y acá podríamos titular: hombre feliz recolector cocinero que encuentra un hongo pollo, chicken mushroom of the woods, con esa captura increíble. Que bueno, acá en el recetario, montado sobre unas tostadas, preparado con un poco de perejil o eneldo en una salsa. Hace poco una cocinera también, Coco Gandini, me contó que ella estaba ofreciendo en su restaurante, que se llama Cuarzo, un pollo tikka masala, pero sin pollo. El pollo era el hongo pollo. Una maravilla. Casi el tema de su textura, de cómo lo plantea en el plato, la sorpresa. Así como uno tiene la sorpresa en la aventura de ir a hacer recolección, la sorpresa de la persona que se sienta a comer y descubre sabores nuevos o descubre alimentos que son locales y que no conocía. Acá tenemos, bueno, la noticia, esto llegó también por una colaboradora, por Vero Gunter, me mandó esta noticia que había sido publicada en Brasil, cogumelo con gusto de frango, sin, él existe y es servido en São Paulo, debe ser, SP. El hongo pollo que se come en otros lugares del mundo, muy famoso en algunos países europeos y en Estados Unidos también,
en Uruguay lo estamos conociendo ya hace varios años y es uno de los hits, diría uno, gastronómicos a la hora de su versatilidad en la cocina, de lo que se puede hacer con este hongo. Y bien, y acá yo no sé cómo estoy de tiempo, puedo seguir contándoles, pero por fuera de la presentación, esto es una imagen en donde tenemos uno de los grupos, los diría iniciáticos, una salida, uno el primer micosendero que hicimos en Rocha, uno de los primeros hace varios años, con un apoyo y una procesión hermosísima en los montes, donde era muy emocionante ver cómo se arrimaba la gente a investigar y a compartir una recolección y hablar de hongos, algo que hoy ya no es, yo les digo, hoy con un hongos en Uruguay de más de 10.000 miembros, con salidas y micosenderos hechas por un montón de gente apasionada por los hongos en Uruguay en distintos puntos del país, en donde la divulgación se ha abierto una brecha de interés, no solamente, muchas veces los hongos son como parte del protagonismo del escenario del teatro, pero el teatro es la naturaleza en sí. Y esa pasión por la naturaleza y por salir, por conocer, por intercambiar información, a partir de materiales didácticos, a partir de charlas, a partir de los intercambios que vamos creando de espacios de divulgación científica, tienen un impacto cultural importante y se retroalimenta de muchísimas formas. Y yo muchas veces comento que generalmente cuando traen ejemplares por casa, cuando los estudiamos en laboratorio, cuando hacen envíos, muchas veces no es solamente el famoso, y ustedes saben porque nos gustan a todos los hongos, me imagino que estamos acá reunidos, es se come, no se come. Muchas veces el interés es un interés estrictamente de curiosidad científica, de curiosidad popular a saber cómo está compuesta esa funga y las especies en nuestro país. Algo que creo que con todas estas actividades estamos teniendo un boom de información que a veces hasta parece que nos supera en tiempos de procesamiento. Pero yo creo que estos encuentros y estas formas de compartir lo que hace es estrechar lazos, no solamente de curiosidad, sino justamente de divulgación y de investigación científica entre todos los autores de este gran escenario de la naturaleza. Vuelvo a ti, Javier. Vamos juntos. Vamos juntos. Oye, vamos juntos. Qué genial y qué fantástica presentación la que nos has expuesto aquí hoy en esta primera sección de nuestra conexión funga. La verdad es que sí que yo me he quedado con muchas ganas de ver un poquito más, pero bueno, ya sabes que el tiempo apremia. Eso sí, me ha encantado el detalle que has comentado de poder dejar algunas recetas, como puede ser la del escabeche de Gymnopilus, porque seguro que hay muchísima gente interesada en tenerla. Así que si te parece, luego cuando ya acabemos el directo de hoy, me lo puedes pasar, la subo a Google Drive, o si tienes algún sitio donde la puedas compartir, la podemos dejar abajo en la descripción del vídeo, para que la gente pueda acceder directamente, siempre que vea este vídeo, en cualquier momento de la historia a partir de ya, pueda acceder a esas recetas de Alejandro Sequeira. ¿Te parece? Me parece espectacular, Javier. Qué bien el timing, ¿eh? Perfecto. 30 sí, minutos. No, la verdad es que lo hemos clavado. Mira, tenemos algunas preguntas seleccionadas de nuestros amigos, como puede ser esta de Orlando Audicio, y también coincide con la misma pregunta de Melina, que nos saluda desde Canelones, Uruguay. Y en concreto la pregunta es si existe algún libro que clasifique los hongos de Uruguay a día de hoy, no solo los culinarios, sino lo que es toda la micobiota que existe en Uruguay. Y en general tenemos, yo he publicado unas guías visuales donde relevo más de 300 especies. En este momento está agotado, la guía está agotada, pero se consigue en algunas librerías y hay una idea de poder republicarla a la brevedad actualizada. Pero bueno, y después están todos los libros históricos, que son fundamentalmente los de Rodolfo Taliche, donde releva especies icónicas de silvestres en Uruguay. También está el de Ninón Taliche, la hija. Esos serían los libros que hay en Uruguay como para informarse. Pero fundamentalmente, digo, por la cantidad de especies relevadas, la guía, el recetario y otros trabajos que los pueden encontrar en Uruguay. Muchas gracias, Alejandro.
Tenemos otra pregunta rescatada de un amigo de aquí de Ecuador, de Guayaquil, que es Luis Granja Bajaña o Bajana, no lo sé porque creo que el apellido es con ñ, pero ya sabes que los teclados a veces nos impiden ver la riqueza del castellano. Nos pregunta que qué es el Titán. Supongo que se refiere a Macrocibe titans. A ver si podías explicar un poquito más de este hongo y de su historia. Claro, sí. Eso en realidad hace muy pocos años que hemos podido hacer los primeros avistamientos de Macrocibe titans. Yo he estado en contacto con Manuel Grassi, de Hongos de Argentina, que también lo está estudiando en los avistamientos de Misiones. No era un hongo común en Uruguay. Siempre nos queda la duda de si es que estamos mirando más, si estamos más involucrados con la funga, que entonces ahí se producen más avistamientos, o si realmente hay un cambio de patrón de distribución, una bajada de cambio climático de Brasil y de lo subtropical hacia el Río de la Plata. Por ejemplo, el Porcini que yo les hablaba hoy, Boletus en estudio Edulis, el punto más austral hasta el momento es una parte de Uruguay. No existe ni en Chile ni en Argentina. De ahí la importancia del estudio de su linaje genético para estudiar a ver cómo está funcionando esas poblaciones en Uruguay. Y el Titán, hemos hecho varios avistamientos en los últimos 3 años. Es un hongo muy voluminoso, tiene ese pie muy particular con esas escamas que vienen como desde abajo, invertidas, que son típicas además de la especie. La icónica es el Macrocibe titans, por eso nosotros como nombre popular hemos optado por decirle el Titán y por su tamaño. Pueden googlear, buscar material y van a poder encontrarse con imágenes de personas que sostienen titanes como si fueran sombrillas verdaderas, ¿no? Sí, de un tamaño de casi 1 metro de diámetro de pilio, ¿no? De sombrero. En Uruguay no han crecido tanto. Las poblaciones que hemos encontrado han llegado a unos 45 centímetros de diámetro, digo, bastante grandes, pero no han sido esas imágenes de prensa cuasi amarilla, de tapa de magazine. Pero digo, son muy voluminosos, crecen en formando racimos grandes en pastos al sol, y tenemos identificado por lo menos 2 micelios que vienen fructificando hace 2 años en ciertos lugares. Qué bueno. Oye, Alejandro, te voy a hacer una última pregunta, aunque ahora están entrando un montón de preguntas y no me va a dar tiempo, me vais a disculpar todos, de verdad que no voy a poder hacer todas las preguntas, pero quizás, no sé si luego, no sé si en comentarios quizás las podríamos responder, o para que podáis hacerlo, podéis entrar también al grupo de Hongos de Uruguay, al que Alejandro administra, y podéis formular estas excelentes preguntas que la verdad es que me estoy quedando asombrado de estos chicos. Te voy a pasar la última, Alejandro, que me parece un poco curiosa, de nuestro amigo Cristian Fidanza, y nos dice que ¿de qué origen son los hongos? ¿Si piensas que vienen de otro planeta o realmente son de la Tierra? Qué lindo sería, ¿no? Yo creo que sería muy interesante saber, descubrir que venimos de otros planetas, ¿no? Hay muchas teorías, da para hablar muchísimo sobre la panspermia, sobre las distintas teorías científicas de cómo se originó la vida, pero como es tan largo, no es para contestar en una pregunta. Lo que sí les puedo decir es que qué lindo sería, cómo me gustaría. Sí, sería lindísimo ser una espora y poder viajar por el espacio, ¿verdad? Totalmente. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por atendernos hoy, por esta excelente charla que hemos disfrutado un montón con tu contenido, contigo. Eres una excelente persona y te invitamos a venir siempre que quieras, que esta es tu casa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y bueno, y alucinante compartir estos espacios con todos ustedes. Cualquier cosa, me escriben, yo después voy a pasar las recetas y los que estén interesados, por favor, foto del plato y feedback. Hay que hacer un poquito de feedback porque si no, esto no funciona. Ya sabéis, pasaros por el grupo de Hongos de Uruguay en Facebook, que hay Alejandro y toda la gente, esos 10.000 participantes, que no son pocos, vais a hacer una gran comunidad y vais a poderos ayudar unos a otros, que es lo bonito de estas cosas, de este gran micelio que formamos, Alejandro. Bueno, un abrazo grande a todos. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Bueno, y continuando con nuestro ciclo de conferencias de hoy, quiero pasar al segundo participante, que en este caso viene de bastante lejos para muchos, que es Alemania, pero bastante cerca para otros porque actualmente reside en Chile y no es otra persona que Götz Palfner, con quien vamos a ver un poquito el tema de los hongos en el desierto de Atacama
la diversidad de estrategias de sobrevivencia y cómo se adaptan a estas condiciones ambientales increíbles que tiene el desierto de Atacama. Gotz, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, Javi. Muchas gracias por la invitación y gracias a todas y todos los que están conectados en este momento por su interés. Claro, gracias a ti por asistir. La verdad es que con gusto hemos realizado esta invitación y más gusto todavía que la hayas aceptado, desde luego, porque para mí personalmente eres una referencia en lo que es el mundo de la micología, ya no solo en Chile, sino fuera de Chile también. Y digo esto porque Gotz es biólogo con grado de doctor por la Universidad de Ludwig, si me perdonáis si no pronuncio alguna palabra bien, Ludwig Maximilian, en la ciudad de Múnich, Alemania. Postdoctorado en la University of Sheffield, en Reino Unido, con pasantías en la Universidad Austral de Chile, Valdivia y la Universidad de la Frontera, en Temuco. Sus líneas de investigación son la diversidad, ecología, conservación y aplicación de los hongos chilenos. Desde el 2006 desempeña labores como docente e investigador en la tarea de la micología para la Universidad de Concepción en Chile. Un gusto tenerte con nosotros hoy, Gotz. Bienvenido. Muchas gracias, Javi, por tu amable presentación. Y bueno, yo también escuché con mucho interés la presentación de Alejandro, ¿no? Y temo que debo decepcionar a ustedes si están muy interesados en los hongos comestibles, porque yo los voy a llevar a un tema mucho menos ameno y mucho más seco en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y esos son los hongos del desierto de Atacama, aquí en Chile, ¿no? Y vamos a ver si logro de compartir la pantalla con ustedes, porque estoy pendiente de ello, no te preocupes, Gotz. A veces estas cosas pasan, que mira que lo hemos probado y siempre funcionan, pero a veces pasa que en los directos pues no surgen las cosas como a todos nos gustaría. De todos modos, ya sabéis que durante la presentación de Gotz podéis dejar todas vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Que igual como que hemos hecho con Alejandro, al final de la presentación formularemos algunas de esas preguntas porque no nos va a dar tiempo a hacer todas, pero sí las más interesantes o más relevantes o quizás más repetidas, puesto que muchas veces muchos tenéis las mismas cuestiones y las mismas inquietudes. Gotz, tú tranquilo, no te preocupes si ves que no te carga, podemos cerrar y volver a salir o lo que necesites para intentar cargarla, ¿vale? Perfecto, gracias, Javi. Tú eres experto que yo en este ámbito, así que bueno. Quizá me va a costar más que un intento, así que les pido paciencia. Nada, paciencia tenemos, no te preocupes, porque además, mira, te comento, estamos ahora mismo, llevamos 48 minutos cerca del directo, vamos muy bien de tiempo, tenemos 83 personas viendo ahora mismo esta conexión en directo, de la conexión funga, valga la redundancia, en la que hemos tenido primeramente a Alejandro Sequeira y ahora tenemos a Gotz Palmer. A continuación, después, tenemos a otra invitada de honor, que es Daniela Torres, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, para todos los que no podáis seguir en directo estas conferencias o quizás ahora mismo no lo estéis haciendo, sino que estáis viendo en diferido este programa, os mandamos también un cordial saludo y un fuerte abrazo de toda la gente que hacemos posible este Sporelink 2021. Y bueno, pues volviendo un poquito a lo que nos compete, ¿quieres que probemos, Gotz, a salir y volver a entrar a ver si te carga mejor? Un poco, creo que estoy en buen camino aquí. Sí, el famoso botón del share screen que tantos dolores de cabeza nos dan muchas veces. Es como algunos hongos que cuesta encontrarlos y cuesta aún más identificarlos, que muchas veces vemos a lo mejor algo que parece, yo qué sé, pues un inocibe y uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Y si uno no tiene microscopio, pues muchas veces no sabe dónde está. Exactamente. Bueno, voy a ir saludando también a mucha gente que está aquí con nosotros en el chat, como es Damián Lamana, Christoph Rip, Ignacio Guerra, Claudia Márquez, Matías Cofré, Cris V, Claudia Márquez, que ya lo había comentado antes también, Cristian Fidanza, por supuesto, Alan Bascuñán, Marcos Montico, Cecilia Cesari, Tatiana Brado, Fabiana Ciekowski desde Brasil, un saludo, Melina,
Pablo Furlán, Ariel Pérez, fíjate, gente que tenemos, Graciela Vicente desde Chile, Pablo Cebrián, por supuesto, está ahí también. Tenemos muchísimos amigos y compañeros que nos están siguiendo en el día de hoy. Quizás puede ocurrir que Alejandro tiene puesta todavía su presentación. Le voy a sacar del stream. Yo puedo en este momento, ¿sí? Perdona, Javi, puedo ver mi presentación en este momento, pero no sé si tú y el público la puede ver también. En este instante no, pero puedes probar de nuevo aquí en la ventana de StreamYard, desde donde estamos haciendo la plataforma. De nuevo puedes dar a Share Screen y a ver si ahora consigues que te cargue, porque quizás puede ser que no me deje tener más de una presentación. Creo que no ese es el problema, pero todo es posible. En el mundo de la informática, otra cosa no, Goz. Pero que las cosas son sorprendentes, desde luego que sí. Muy bien. Ah, ahora creo que sé dónde estuvo mi error. No hay error no subsanable. Perfecto. Ahora sí tenemos tu presentación lista y ahora sí, Goz, te dejo con todos nuestros amigos. Están muy pendientes de tu presentación. Así que mucha suerte y adelante. Gracias, Javi. Está en pantalla completa, ¿no es cierto? No está en pantalla completa, pero si le pasas ahora a pantalla completa es probable que sí pase a pantalla completa. Pruébalo, a ver. Sí, pero está. Yo la tengo en pantalla completa. Claro. Hay un truco que es dejarla en pantalla completa antes de compartir. Sí. Entonces, podemos probar a ver si de esa manera se subsana el tema y si no, pues sin pantalla completa tampoco tenemos problema. Es que he tenido este problema varias veces. Hasta mis estudiantes, algunos están participando en este momento, lo saben. Bueno, mandamos un saludo a todos tus estudiantes. Y deseamos que tomen nota para que no les pasen estas cosas a ellos el día de las presentaciones, porque yo sé que Goz ahora mismo lo está pasando bastante mal el hombre. Pero desde luego que encomiable la labor de difusión que nos va a hacer hoy. Y por supuesto agradeceros a todos vosotros que estáis ahí al otro lado, muy atentos y muy pendientes de todas las presentaciones de hoy. Bueno, veremos a ver si ahora lo hemos conseguido, Goz. Sí que pronuncio bien tu nombre, ¿no? Yo es que para los nombres... Sí, no, perfecto, perfecto, ah, vale. Javi. Excelente. Ya, nuevamente estoy... Vale. Si ves que te da problemas, la dejamos compartir en... Vale, ahora sí que ha salido. Sigue sin salir en pantalla completa, pero no pasa nada, no te preocupes. Quizás... En las opciones de presentación a lo mejor te deja hacer un poco más grande, no sea pantalla completa, pero no hay problema. Por eso te comentaba el otro día también que a veces surgen estos problemas de la compatibilidad entre programas y a veces ocurre esto. Pero bueno, no pasa nada. No la pueden ver en pantalla completa, ¿no es cierto? No, vemos la ventana en concreto del PowerPoint. Ya. Bueno, si no lo logro ahora voy a tener que... Yo mi consejo es eso. Así nomás. Mi consejo es que la dejes abierta en pantalla completa y con el botón, con las teclas Alt y tabulador, la dejes abierta sin cerrarla, ¿de acuerdo? Ya. Y entonces ahí cuando vayas a hacer, cuando des al botón Share, dentro de Share Screen, ahí es donde vas a poder ver varias opciones, entre ellas te pondrá toda la pantalla, ventana, pestaña de Chrome. Y dentro de ventana te tienen que aparecer dos de PowerPoint. Una que es la presentación en pequeño, por decirlo así, ya en modo presentación. Creo que ahora la tengo. Perfecto. Ahora está perfecto. Estamos. Muy bien. Problema solucionado. Todo tuyo, Goz. No te entretengo más. Muchas gracias por su paciencia. ¿No? Bueno, el título de mi charla, Javier lo mencionó, es Hongo en el desierto de Atacama, diversidad y estrategias de sobrevivencia. Y bueno, a simple vista, la primera vez que uno escucha hongo en el desierto parece una contradicción, una paradoja, ¿no es cierto? ¿Cómo en un ambiente seco puede haber hongo cuya esencia de vivir es contar con un ambiente húmedo, ¿no? Pero aunque el desierto de Atacama se considera uno de los desiertos más secos del mundo, sino el más seco, no está 100% carente de agua, ¿no? Hay agua ahí, puede ser que no siempre, solamente en algunos momentos o solamente en algunos lugares bien específicos, ¿no? Y
donde hay agua, hay vida, ustedes lo saben. Y donde hay vida hay planta, y donde hay planta hay hongos también. Pero primero le quería compartir con ustedes este mapa, ¿no? Este mapa mundi, donde se ven, se perciben dónde están los grandes desiertos, ¿no? Esos son solamente los desiertos más grandes, hay otros desiertos más pequeños también, pero aquí están los principales. Y aquí estoy yo, ¿no? Aquí en Chile, no estoy en el desierto de Atacama, yo estoy ubicado físicamente en Concepción, ¿no? Que es una ciudad en el centro sur de Chile, en la zona de transición entre el clima mediterráneo y templado. De hecho, en este momento está lloviendo aquí, porque estamos en la temporada entre otoño e invierno, en realidad. Pero gran parte del norte de Chile, ustedes saben, también los no chilenos que están mirando en este momento y escuchando, que Chile es un país muy largo. Tenemos desde el norte hacia el extremo sur una extensión de más de 4.000 kilómetros. Y al menos un tercio, el tercio ubicado en el norte, es un desierto, muy árido, hiperárido. Y uno se pregunta cómo puede ser que en el sur de Chile llueve mucho, mucho más que en otras partes del mundo, y el desierto, o sea, la parte norte, sufre de esta aridez extrema. Y para eso vale la pena mirar otro mapa, y aquí este mapa muestra los fenómenos climáticos que son los responsables para este clima extremo en el desierto de Atacama, que no está limitado a Chile. También existe una gran parte del desierto de Atacama en el Perú, ¿no? Llega casi hasta Ecuador, Javi. Yo no sé si ustedes también tienen zonas áridas en su costa ahí, pero me imagino que no queda lejos, por lo menos. Y bueno, lo que pueden destacar ahí, que en este mapa lo voy a explicar, normalmente todo Chile debería tener un clima húmedo, porque estamos en la costa del Océano Pacífico, y el Océano Pacífico normalmente trae grandes masas de aire húmedo, nubes, ¿no es cierto?, hacia la costa chilena, donde caen como lluvia. Y ese fenómeno pueden ver justamente aquí en la zona sur del continente, ¿no? Desde Concepción, donde estoy yo en este momento, hasta donde termina el continente Patagonia y Tierra del Fuego, ¿no? Y ahí, de hecho, encontramos bosque templado lluvioso, que son un equivalente a los bosques tropicales lluviosos, pero con un clima templado. Hay parte en el sur de Chile donde llueve hasta 8.000 milímetros por año, que es una cantidad enorme de lluvia. Pero aquí en el desierto de Atacama, en el norte, no llueve prácticamente nunca. ¿Cómo puede pasar eso? Ustedes pueden ver esta flecha aquí, que está designada con el anticiclón del Pacífico sureste. Y estos son masas de aire, vientos relativamente fuertes que desvían estas masas húmedas desde la costa del norte de Chile, ¿no? La flecha lo indica, ¿no? Así que desvían estas masas de aire húmedo y no llegan a la costa. A ver, ¿qué pasa con el otro lado del continente, del clima continental? Aquí esta gran mancha amarilla o anaranjada simboliza el aire húmedo tropical, ¿no? Que viene desde la zona de la Amazonia, por ejemplo, baja un poco por la parte continental de Sudamérica, y ahí tenemos mucha humedad del aire, ¿no? Pero toda esta masa de aire húmedo, igual como lo pasa aquí con la masa de aire húmedo desde el Pacífico, chocan contra la barrera de la cordillera de los Andes. Y ahí queda toda la lluvia, toda la agua, quedan en el lado oriente de la cordillera, y no logran cruzar la cordillera hasta Chile. Así que no llega humedad desde el Pacífico, tampoco llega humedad desde la parte continental de Sudamérica.
Y además tenemos un tercer factor que no se percibe, no se aprecia muy bien aquí, pero esta franja delgada azul oscuro simboliza la famosa corriente de Humboldt. Y seguramente lo han escuchado, lo saben, la corriente Humboldt viene de la Antártica, por lo cual es una corriente marina muy fría. Y como el agua es tan frío, no evapora mucha humedad. Así que las aguas costeras chilenas tampoco aportan mucha humedad aquí en la zona desértica, ¿no? Solamente generan cierta cantidad de neblina que aporta humedad, pero solamente en la franja costera, no penetra mucho al interior, ¿no? Y esas son las razones principales por qué tenemos este desierto, uno de los desiertos más secos del mundo en el norte de Chile. Voy a avanzar. Y bueno, aquí tienen un mapa que muestra el norte y la parte central de Chile. De hecho, aquí abajo, en la esquina más baja, más inferior, al lado izquierdo, estoy yo en este momento. Aquí está el Golfo de Arauco y un poco más al norte está la ciudad de Concepción. Aquí estoy sentado en mi casa, en mi escritorio en este momento. Y aquí esta gran mancha amarilla que pueden ver aquí es lo que es el desierto de Atacama, ¿no? Aquí tenemos la frontera con el Perú, con Bolivia y con Argentina, ¿no? Lo que es, tiene este color malva aquí, básicamente la cordillera de los Andes, y aquí la mancha amarilla es lo que, como dice la leyenda, aquí el desierto absoluto, ¿no? Desierto absoluto suena como algo, algo muerto en realidad, ¿no? Uno piensa, uno asocia un paisaje como en el Marte, más o menos. Pero van a ver más adelante que el desierto ahí no es tan absoluto, no es para nada un paisaje muerto, muy al contrario. Hay muchas formas de vida, hay vegetación, hay animales y hay hongos también, ¿no? Y de eso lo voy a contar un poco más adelante. Aquí un mapa de la vegetación. De las formaciones vegetacionales, ¿no es cierto? Y aquí pueden ver que en el norte de Chile, en la zona desértica, tenemos estas manchas de amarillo claro que simbolizan el desierto más severo, digamos, donde hay menos vegetación, pero también tenemos estas manchas verdes que simbolizan una vegetación arbustiva, una vegetación perenne que está siempre ahí. Y eso pueden apreciar aquí en esta foto, ¿no? Pueden ver que no hay una gran cubierta vegetal aquí, no hay nada, no se puede comparar con un bosque, ¿no? O con otro paisaje que están en zonas templadas, pero hay una considerable cantidad de plantas, diversidad de plantas también, ¿no? Y estas plantas, junto con la humedad puntual que se produce en algunos momentos, creo que en algunas zonas, crean condiciones adecuadas para la vida de hongos también. Bueno, si volvemos un poco en la historia de la investigación de los hongos chilenos en general y de los hongos del desierto de Atacama en particular, nos topamos con esta publicación de Rudolfo Amando Filippi del año 1860. Se llama Viaje con G, ¿no? Ojo, eso fue la manera, la ortografía de la época, ¿no? Ahí el viaje se escribía con G, no con J. Al desierto de Atacama, hecho de orden del gobierno de Chile, ¿no? Ahí tiene que acordarse Chile en este año, estamos hablando del año 1850-60, la República de Chile era bastante joven todavía, ¿no? Chile obtuvo su independencia en 1818, así que una de las primeras actividades del gobierno de Chile era investigar la riqueza natural, para conocer su diversidad y también para conocer los recursos del país, ¿no? Y para eso invitaron a muchos científicos naturalistas, principalmente de Europa, ¿no? Porque hubo inmigración desde Europa a Chile también. Y uno de estos inmigrantes fue Rodolfo Amando Filippi, un compatriota mío, ¿no es cierto?, de Alemania.
Y bueno, hay varias opiniones por qué llegó a Chile en este tiempo. Uno dicen que fue por su salud delicada, que preferiría el clima mediterráneo de Chile, ¿no? Él vivía en Santiago gran parte de su vida, pero la verdad probablemente es otra. Felipe fue un republicano convencido, ¿no? Acuérdense, Chile ya era república en 1850, pero Alemania era una monarquía en este tiempo. Y hubo un intento de una revolución republicana en 1848 que fracasó. Y los afiliados, los republicanos, digamos habían expresado su opinión públicamente, eran sujetos a persecución política en este tiempo, ¿no? Y Felipe fue un republicano convencido y supuestamente tuvo que refugiarse a Chile porque tenía miedo de ser perseguido políticamente en Alemania, ¿no? Eso fue una suerte para las ciencias naturales de Chile porque Felipe tenía una profunda formación hoy día diríamos quizás biólogo, pero sabía de geología también de todo, ¿no? En este tiempo los científicos todavía tenían una formación mucho más amplia, mucho más completa que hoy donde estamos mucho más especializados. Así que fue la persona adecuada para realizar este viaje en el desierto de Atacama y inventarizar flora, fauna, la geología, aspectos de la geología en el paisaje también y también los hongos. Felipe además fue el fundador, uno de los fundadores del Museo de Historia Natural en Santiago. Aquí pueden ver una fotografía contemporánea que muestra este edificio grandioso en tiempo donde Felipe estaba vivo todavía, ¿no? Fines del siglo XIX, y así luce hoy, ¿no? Pueden ver que ha experimentado algunas modificaciones de la arquitectura de su fachada, pero principalmente todavía es el mismo edificio que Felipe vio en construcción y él fue director de este museo también. También interesante desde el punto de vista de hongo, porque el museo hasta el día de hoy alberga la colección de hongo más grande de Chile, bajo la sigla SGO Santiago, es parte del herbario del museo. Bueno, ya es tiempo que nos dedicamos a los hongos, ¿no es cierto? Aquí pueden ver un dibujo, les pido disculpas, se ve un poco borroso, con poco contraste, ¿no es cierto? Pero eso es el primer hongo del desierto de Atacama que fue publicado y descrito en una publicación científica por Filippi en su libro que fue publicado en 1860. Y es un hongo, si lo miran, es obviamente un gastromicete, ¿no es cierto? No tenemos un sombrero con láminas o poros o tubos, sino tenemos una cápsula o un saco esporífero aquí sobre un pie o pedicelo bastante largo. Y aquí abajo tenemos una especie de, ya podríamos decir, volva, en realidad es el exoperidio, lo que en los geástrum, en las estrellas de tierra, forma la estrella, ¿no es cierto? En el caso de este hongo queda enterrado y forma esta copita, ¿no? Como una volva. Felipe bautizó este hongo Tulostoma desertícola. Y de todas maneras, después fue sujeto a cambios de nombre, como casi toda la especie de hongo, ¿no? A veces estos cambios ocurren tan rápidamente que uno tiene dificultades de mantener el registro, ¿no? Y en este caso no fue muy diferente. En 1903 fue renombrado ya por segunda vez, pero este nombre se mantiene hasta el día de hoy, el nombre definitivo a la fecha, como Chlamydopus mayenianus. Chlamydopus mayenianus es el nombre actual. Y bueno, ¿cómo que se caracteriza este hongo? Pueden ver que aquí tiene el ya mencionado saco esporífero que en su interior genera guarda las miles y cientos de miles, quizás millones de esporas que puede formar y los libera de a poco por una pequeña apertura, un poro apical aquí, ¿no? Durante un periodo bastante largo. Estos hongos en general, muchos hongos del desierto, pueden mantenerse durante semanas o meses incluso, ¿no? Son mucho menos efímeros que las típicas setas
zona templada, donde llueve, ¿no es cierto?, y donde tiene una vida útil, a veces no más de un par de días, con suerte una semana, ¿no? Aquí en el desierto, no, estos hongos se secan rápidamente por el clima, obviamente, y se momifican. Cuando los tocan, tiene una textura dura, ¿no?, casi como madera, ¿no? Y eso les permite, en este estado momificado, mantenerse durante un tiempo prolongado y de ahí dispersar, liberar y dispersar sus esporas paulatinamente durante varias semanas. Pueden también ver que aquí el pie, el estípite, digamos, está más ancho en la parte superior que en la parte inferior. Además, tiene estas estrías longitudinales. Esos son atributos que permiten una diferenciación fácil de clamidopusmaenianos de especies similares del género Tulostoma. Las Tulostomas, más adelante voy a mostrar también fotos de Tulostoma, tienen un pie cilíndrico que no cambia de diámetro. Así que aquí está Clamidopusmaenianus. No es una especie endémica de Chile. Existe en casi todos los desiertos mayores del mundo. Y si piensan un poco en el mapa que mostré al principio, en general los hongos que están adaptados a desiertos no son endémicas en ciertas regiones geográficas. Más bien deberíamos hablar de un endemismo ecológico, porque ocurren en ambientes áridos y hiperáridos, pero en toda parte del mundo donde existe este tipo de ecosistema desértico, ¿no? Pero normalmente no tienen una distribución geográfica limitada, hablando de países, ¿no es cierto?, o de continentes, sino su distribución está más bien limitada por las condiciones ecológicas a cuales están adaptados y que son condiciones áridas, ¿no?, condiciones desérticas. Perfecto. También hay regiones, zonas en el desierto de Atacama donde realmente no hay hongos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pueden ver de la zona salitrera, que está cerca de la región de Tarapacá, entre las ciudades de Calama e Iquique, básicamente, ¿no? Y aquí pueden viajar cientos de kilómetros donde realmente ven casi ninguna planta, y solamente este paisaje plano y totalmente carente de vegetación y también de hongo. Y eso es la zona salitrera, y eso no solamente efecto del clima, sino también efecto del suelo, de la calidad del suelo, que está completamente salino y impregnado con salitre, ¿no?, con nitrato. Y esos son compuestos químicos que también les hacen la vida difícil a los hongos, ¿no? Por el otro lado, fue la fuente de la riqueza de Chile en el siglo XIX, sobre todo, y la primera década del siglo XX, hasta el momento en que los químicos alemanes inventaron el proceso de transformar el nitrógeno atmosférico en nitrato, ¿no?, y con eso colapsó la industria salitrera de Chile. Hoy día es casi inexistente lo que quieran aquí, hoy día varias de estas plantas de salitre que hoy día están en ruina, en gran parte están transformadas en museo. Es muy interesante pasar por este paisaje, pero para el micólogo no es tan interesante porque hongo no hay. Pero cambia de repente cuando uno baja un poco más al sur, a la zona entre Vallenar y Copiapó. El aspecto del paisaje y el aspecto de la vegetación cambia sobre todo en estos años del fenómeno del Niño, cuando repentinamente comienza a llover contundentemente en el desierto. Estos años del Niño se hacen cada vez más frecuentes, también efecto del cambio climático, ¿no es cierto? Antes ocurrieron solamente cada 10 o 15 años, ahora casi cada 2 o 3 años. Así que este fenómeno del desierto florido que pueden apreciar aquí se repite cada vez con más frecuencia, ¿no? Eso tiene como consecuencia que se acumula más materia vegetal que sirve como alimento a los hongos también, ¿no? Así que acompañando este fenómeno del desierto florido, también podemos ver de repente hongos, ¿no? Cuesta encontrarlos, hay que tener cierta suerte o muy buen ojo, pero existen, ¿no? Y aquí están emergiendo de la arena, ¿no?
Y aquí tenemos una especie muy común, no solamente en el desierto chileno, sino también en otro desierto del mundo, que es la famosa montañera arenaria. Aquí tenemos otro espécimen que fueron excavados, ¿no? Aquí también pueden ver que en la base tiene una especie de volva, ¿no? Igual como el Chlamydopus. Pero en este caso no tenemos una cápsula, un saco esporífero, como en Chlamydopus o en Tulostoma, sino tenemos un sombrero que es similar a un agaricus o ancuprinus también, ¿no? De hecho, el color de la lámina, el color negro, recuerda mucho a Coprino. Y también filogenéticamente, Montañera está cercana a Coprino, con la diferencia que no transforma su laminilla en un líquido, simplemente por falta de humedad, sino las laminillas se secan completamente, se fragmentan, y con el viento se dispersan estos fragmentos de laminilla seca con la espora adherida, ¿no? Así ocurre la diseminación, la dispersión de las esporas también. Otro detalle que pueden apreciar aquí es que el pie es muy largo, igual como en el caso de Chlamydopus. Y bueno, aquí no se ve, pero este pie está al menos por los dos tercios de su largo enterrado. Está enterrado en la arena. Y eso tiene su lógica también porque el cuerpo fructífero sale del micelio, ¿no? Y el micelio, para sobrevivir en estas condiciones tan secas, tiene que mantenerse a cierta profundidad en el suelo, porque ahí se mantiene un poco más de humedad que en la superficie, que es bueno para el micelio, tiene su humedad ahí en las profundidades del suelo, pero malo en fase reproductiva, cuando tiene que formar los cuerpos fructíferos. Y es por eso que el hongo está obligado a formar estos pies, estos pedicelos largos, para levantar su tejido esporígeno a la superficie. Montañera arenaria, una especie, probablemente la especie más común que pueden encontrar tanto en el desierto de Atacama como en otros desiertos del mundo. También aparecen de repente en dunas, en países, en regiones donde hay condiciones climáticas templadas, ¿no? Pero donde hay ciertos puntos, ciertas zonas en la costa con dunas, ahí también pueden con suerte encontrar este hongo. Bueno, aquí pueden ver lo que acabo de decir, ¿no? El pie sobresale solamente por la mitad o un tercio de su largo completo al aire, y el resto está enterrado aquí. Y aquí también pueden ver que se nota el cambio del color de la arena, ¿no? Está más oscuro aquí, eso nos indica que está más húmeda. Y ahí hay humedad suficiente para que el micelio pueda vivir, ¿no? La alimentación, no sabemos exactamente cómo se alimentan estos hongos desarticulados, pero necesitan sin duda sustancias que son producidas por plantas, pueden ser exudados de las raíces vegetales o pueden ser restos de raíces muertas, ¿no? Quizás también de la hojarasca, no lo sabemos con certeza, ¿no? Así que ahí también hay mucho por investigar todavía. Bueno, estamos todavía en la zona entre Vallenar y Copiapó, más bien al margen sur del desierto de Atacama, donde ya comienza la zona de transición al clima mediterráneo de la zona central de Chile. Bueno, y si ven estos paisajes, si no fuera por los cactus, podría ser, Javi, quizás lo puede confirmar, un paisaje en Andalucía, ¿no? En España o en otras zonas de clima mediterráneo, ¿no? La vegetación es mucho más abundante y diversa. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a un fenómeno, ya lo he mencionado antes, que es la neblina. Antes hablaba de la corriente de Humboldt, de esta corriente marina fría que traspasa por toda la costa chilena y llega a la costa peruana y la ecuatoriana también. Y que produce que se evapora algo de agua y por el aire caliente que está encima de esta corriente fría condensa inmediatamente y forma una capa bastante densa de neblina que el aire, digamos el viento que viene del Pacífico, empuja hacia el interior de la zona costera. Y
quizás parece poco, pero hay registros climáticos que nos muestran que esta neblina puede aportar hasta 800 milímetros de precipitación de agua disponible en algunos puntos de la costa chilena. Y eso es mucho. En la ciudad donde yo estudié, en Múnich, en Alemania, llueve entre 800 y 900 milímetros durante el año, ¿no? Y ahí en la costa chilena cae eso en forma de neblina, en mucho, ¿no? Y de hecho ahí tenemos las designadas oasis de neblina en el farallón costero en varias partes, ¿no? Pero también penetra un poco más hacia el interior, por ejemplo, entre la zona de Vallenar y Copiapó, ¿no? Unos 50 kilómetros de distancia de la costa, eso pueden ver aquí, también llega esta neblina. Y este factor que permite la formación de esta vegetación arbustiva, ¿no? Y donde hay arbustos leñosos, vegetación perenne, ¿no es cierto? Hay sustrato para líquenes también. Y de hecho puede encontrar una diversidad fascinante de líquenes en esta zona. Yo lamentablemente no soy liquenólogo, no soy experto en líquenes, solamente puedo admirar esta diversidad y sacar fotos y preguntar a los expertos cuáles especies son, ¿no? Pero aquí algunas impresiones. Estos son líquenes del desierto sobre ramas de los arbustos que crecen ahí en esta zona. Una enorme variedad de colores, de matices, de distintos colores, de formas también. Y también sobre roca y piedra en el suelo. Miren, esta piedra aquí está en plena arena donde no crece nada, pero la piedra está casi 100% cubierta por distintas especies de líquenes, ¿no? Eso nos habla muy bien de la humedad atmosférica que se produce ahí regularmente. Y algo de esta humedad también condensa sobre el suelo, sobre todo durante la noche, y produce justo la humedad suficiente para que se produzcan hongos como la montañía que acabamos de ver, o nuestro amigo Chlamydopus meyenianus, que podemos ver aquí nuevamente asociado con unos cactus aquí, ¿no? O también especies del género Tulostoma, ¿no? Aquí pueden ver una, la especie Tulostoma cespitosum, ¿no? Aquí pueden ver dos especímenes que están in situ, ¿no es cierto?, que no hemos sacado. Y ahí pueden ver que apenas el saco esporífero apenas sobresale de la superficie de la arena, ¿no? Y el pie queda en gran parte enterrado, haciendo el contacto con el micelio que crece a un par de centímetros de profundidad. Aquí otra especie de Tulostoma, la especie Tulostoma cretaceum, que se caracteriza por estos rizomorfos ramificados, ¿no? Casi como raíces de una planta que se agarran ahí. Y estos también son órganos de almacenaje, ¿no? Ahí el hongo puede almacenar un poco de humedad, nutrientes también, lo suficiente para después formar la seta, los cuerpos fructíferos y las esporas. Así que esos son los hongos especialistas. Yo los llamo especialistas porque tienen adaptaciones particulares que les permiten vivir, sobrevivir y proliferar en estos ambientes. Eso es la formación de un saco esporífero que protege las esporas contra la radiación excesiva solar. El pie largo también que puede alcanzar. Aquí tenemos el campeón de los hongos desertícola cuando hablamos de un pie largo, ¿eh? Eso es la especie Pataria phalloide. También ocurre en otras partes, otros desiertos del mundo, ¿eh? Esta foto me mandó un aficionado de hongo desde la zona de La Serena, Coquimbo. Y miren, esta parte aquí estaba sobre el suelo y todo eso que son fácilmente 20 centímetros de largo estaba metido en el suelo. Existen registro de Pataria con un pie de más que de 50 centímetros de largo, ¿no? Que está ahí haciendo contacto con el micelio que crece en la profundidad. Muy impresionante. Y bueno, dos géneros más que no tienen pie, ¿no es cierto? Son gastromicetes que no forman este pie largo. Aquí tenemos, por ejemplo, Geastrum floriforme, que tiene otro mecanismo de proteger. La espora tiene un peridio doble, ¿no es cierto? Aquí tiene el saco esporífero propiamente tal, pero por fuera tiene otra pared que forma estos rayos de estrella, ¿no es cierto? Y aquí lo pueden ver en la fotografía pequeña, pueden ver la especie en condiciones húmedas, ahí la estrella está abierta,
pero en condiciones muy secas se cierra, ¿no? Y así forma una protección extra que protege las esporas contra estas condiciones de radiación solar extrema, ¿no? Que hasta un floriforme. Otro mecanismo que para mí es el más fascinante dentro de todos estos hongos del desierto es el que tiene Diziceda, el género Diziceda. Las Diziceda, cuando ustedes los encuentran en el desierto, están siempre sueltas sobre el suelo, ¿no? Yo no podía pensar, alguien los excavó, ¿no? Lo soltó ahí, pero no. Este proceso es natural. Estos cuerpos fructíferos se desprenden solos de la estructura micelial del suelo. Y es un mecanismo muy sofisticado para un organismo tan simple como el hongo. Y le voy a explicar un poco cómo funciona. Lo primero que llama la atención, y eso define el género Diziceda también, que en la parte inferior tiene una copa o una cáscara de arena, de partículas de suelo, a veces depende del lugar donde se encuentra, también puede consistir de restos vegetales, ¿no? Pero típicamente son granos de arena o pequeñas piedrecillas, ¿no? Que forman como una copa o una cáscara en la mitad inferior del saco esporífero, ¿no? ¿Cómo se genera esta copa, esta cáscara, ¿no? Yo he hecho este dibujo para explicar mejor. La Diziceda comienza su ciclo reproductivo bajo suelo, metido en la arena, ¿no? Aquí crece desde el micelio, igual como la tulostoma o la montanilla o el clamidopus, con un pie. En realidad no es un pie, un rizomorfo, ¿no? Un cordón micelial que empieza a crecer desde el micelio en la profundidad hacia la superficie, y sobre este rizomorfo se forma el cuerpo fructífero, el saco esporífero. Y curiosamente, algunas hifas que forman la parte superior del peridio son pegajosas, y por eso estos granos de arena se pegan a esta parte del peridio, formando este gorro de granos de arena. Pero ojo, este gorro está arriba en este momento, así que cuando se diferencia este saco esporífero, está emergiendo a la superficie, eso se ve en la próxima diapositiva, el saco esporífero se desprende, se separa de este rizomorfo, o sea, pierde el cordón umbilical, podríamos decir, del micelio que lo alimentó y que lo formó. Y en este momento de quedar suelto, por el peso de este gorro de arena, todo el saco esporífero se da vuelta. Y lo que antes era arriba, ahora es abajo. Perdón, he tomado un sorbo de agua. Y pueden ver que donde se desprendió del rizomorfo, quedó una apertura, un hoyito aquí, ¿no? Y como toda la estructura se da vuelta, esta apertura va a transformarse en el puro donde libera las esporas, ¿no? Además, como ahora está suelto y como el peso de estos granos de arena y piedrecilla lo mantiene en esta posición con las ráfagas del viento, siempre hay viento en el desierto, ¿no es cierto? Este cuerpo fructífero comienza a moverse como un trompo, ¿no? Y con estos movimientos libera cada vez más esporas, ¿no? Y puede separarse, distanciarse varios metros de su lugar de origen, del lugar de su formación. Así que donde uno lo encuentra, no necesariamente es el mismo lugar donde se formó, puede ser a metros de distancia. Yo personalmente encuentro un mecanismo impresionante, fantástico, hablando de un organismo supuestamente tan simple como un hongo. Así que lo dejo a su criterio. Y con eso paso, ya estoy pasando a la última fase, etapa de mi presentación. Hay otro grupo, hasta el momento hemos hablando de los hongos especialistas del desierto, ¿no? Que están adaptados específicamente a este ambiente adverso, pero en algunos lugares también podemos encontrar hongos que en realidad no esperaríamos encontrar en un desierto, porque son género y especie que también podemos encontrar en lugares templado, con mucho más humedad, donde llueve, donde hay más vegetación. Y el primer ejemplo encontré en el año 2015, en este viñedo, cerca de la ciudad de Copiapó. Los que no son de Chile quizás se sorprenden que hay cultivo de uvas, un
un viñedo en el desierto, pero eso queda cerca del río Copiapó, ¿no? Hay algunos ríos que bajan de la cordillera de los Andes y desde mucho tiempo también los pueblos indígenas y ahora las personas que viven ahí, los agricultores, digamos, usan el agua de estos ríos para regadío, para cultivos, ¿no? Y uno de los cultivos más comunes ahí en esta zona es la uva. No está utilizada para producción de vino, sino para producir uvas de mesa y pasas también, ¿no? Ahí los productores se aprovechan de la alta radiación solar y del clima seco y después de la cosecha secan las uvas al sol para producir pasas, ¿no? Y las pasas ahí de la zona de Copiapó son famosas. Yo varias veces tuve la oportunidad de probarlas y son grandes, dulces, jugosas, también muy ricas, ¿no? Así que cuando echamos una mirada al sistema de regadío ahí, que es por manguera, me encontré con la sorpresa de encontrar este hongo, ¿no? Y los conocedores van a identificar el género sin mayores problemas, es un champiñón, un agaricus, ¿no? Bueno, yo hice la microscopía, la identificación y llegué a la conclusión que se trata de Agaricus devoniensis. El nombre de la especie devoniensis, ¿no es cierto?, indica que no fue encontrado por primera vez en Chile. De hecho, la primera descripción es del sur de Inglaterra, pero en la playa, en las dunas, en suelo arenoso también. Y hoy día se sabe que crece en varias partes del mundo donde hay arena, ¿no?, suelo arenoso y un clima semiárido o completamente árido, ¿no? Aquí, de todas maneras, tiene cierto suministro de agua. Aquí en el fondo pueden ver la manguera del regadío, ¿no?, que está perforada a cierta distancia y ahí donde salen gotitas, el agua sale de agua gotitas, ¿no es cierto? Eso es suficiente para dar las condiciones adecuadas a este hongo. Agaricus devoniensis es el primer registro de la especie para Chile, ¿no?, del 2015. Bueno, pero mucho más interesante es cuando uno sube a la cordillera, ¿no?, a la cordillera de los Andes. Ahí está la zona del altiplano, son superficie plana, área extensa de una superficie plana. Estamos hablando de una altura de entre 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. De hecho, las dos veces que he ido, he sufrido mucho del mareo de altura, del mal de altura, ¿no? Me apuné, como se dice aquí en Chile, pero es un paisaje maravilloso, fantástico, ¿no? No tiene comparación en realidad. Y ahí encontramos agua, ¿no? Aquí pueden ver una quebrada que está saliendo de un salar, y eso es porque ahí tenemos cumbres muy altas que pueden llegar hasta 5 o 6 mil metros de altura, y estos tienen nieve y hielo permanente, ¿no? Y en verano, cuando las temperaturas son más altas, parte de esta nieve, de estos hielos se derriten y alimentan los salares y los bofedales que crecen en esta zona y permiten el desarrollo de una vegetación bastante abundante, ¿no? Lo pueden ver aquí, eso tampoco se espera en un ambiente desértico, ¿no? Pero ahí hay bofedales donde crecen juncos, ¿no es cierto?, y otras plantas también que a su vez forman alimento para guanaco y también para otros animales domésticos que crían ahí, ¿no? Así que no sorprende que ahí donde hay nutrientes, ¿no es cierto?, tanto por la biomasa vegetal como por los excrementos que dejan los guanacos y otros animales, hay alimento para hongos también. Y este hongo estudió una estudiante que hizo su tesis de magíster conmigo hace 2 años, Sandra Troncoso, ¿no? Ella se ha transformado en una verdadera experta de hongos del desierto, ha trabajado con mucho entusiasmo en estos ambientes tan interesantes. Aquí esta foto la muestran en el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, donde hay quebradas, donde hay bofedales, ¿no? Y ahí encontramos, con suerte, nos costó, ¿no? Estábamos 3 días ahí, y salimos con suerte con 4 o 5 colecciones de hongo, pero hay, ¿no?, hay que ser perseverante nomás. Y bueno, esta especie, muchos de ustedes deben conocer esta especie, por lo menos esta, ¿no?, es el famoso Coprinus comatus, que es tan frecuente. Y ahí lo encontramos en una quebrada con presencia de animales. Ahí hay unos lugareños, hay
pueblos indígenas también que tienen asentamientos ahí y que tienen caballos, por ejemplo, o cabras, ¿no? Y estos cabras vienen a esta quebrada para pastizar, para tomar el agua también, dejan su excremento y ahí podemos encontrar Cuprinus comatum, ¿no? Gran sorpresa. Y otra especie que están adaptados a esto ambiente rico de nitrógeno, suelo rico en nitrógeno, como conocido, ¿no? Aquí una especie que a simple vista no parece, no tiene el típico aspecto de una conocida con este sombrero acampanulado, ¿no es cierto? Un pie largo. Pero la microscopía no dejó duda, es una conocida. Y esta forma, esta morfología aberrante se debe a que este hongo apenas levanta su cabeza sobre la vegetación y se seca inmediatamente. Típicamente no llega a madurar completamente porque la radiación ultravioleta y la sequía atmosférica es tan extrema que se seca. Estos hongos no necesitamos de secar después de la recolección porque ya estaban secos, ¿no? Alcanzan apenas a liberar su espora y después se secan, ¿no? Pero igual están ahí, ¿no? Estos son los hongos que llamo oportunistas, ¿no? Porque no están hechos para este ambiente, no tienen adaptaciones específicas como Chlamydopus o Tulostoma o Batarea, pero están ahí porque encuentran estos puntos donde hay suficiente suministro de agua para sobrevivir, apenas liberar su espora y morir en el intento, podríamos decir, ¿no? Y eso ya fue todo. Son algunos ejemplos, nomás hay mucho más diversidad. Yo recién, desde el año 2014, estoy investigando esta diversidad de hongo del desierto. Estoy cada vez más fascinado y se descubren cada vez más especies también. Y es un ambiente muy fascinante en realidad. Estoy repitiendo ya y pueden ver cuán impresionado quedé ahí. Así que como resumen, hay dos estrategias de hongo de vivir y sobrevivir en el desierto. Un grupo que son los oportunistas, pueden vivir solamente donde hay suministro de agua permanente, como en la quebrada, como en los bofedales o salares del altiplano. Y ahí se alimentan de las plantas, o de restos de la planta y sobre todo del nutriente que entregan los animales que se encuentran en estos ambientes. Y por el otro lado, con una distribución mucho más amplia, están los especialistas del desierto que cuentan con adaptaciones particulares, ¿no?, en su morfología funcional para sobrevivir bien y proliferar en estos ambientes desérticos, ¿no? ¿Y cuáles son estos atributos morfológicos? Primero, en su gran mayoría son gastromicetes, forman un saco de esporífero con un peridio que encierra y protege las esporas durante mucho tiempo, da suficiente tiempo para dispersarse. Por el otro lado, casi todos tienen un pie largo que sale de mayores profundidades de suelo, donde hace contacto con el micelio. Y la liberación de la espora típicamente es prolongada, ¿no? Los cuerpos fructíferos tienen una vida útil mucho más larga que los cuerpos fructíferos de ambientes más húmedos porque se momifican, ¿no? Y así pueden dispersar su espora durante semanas o meses incluso. Y bueno, yo creo que ese ya fue el final. No sé cómo estamos en el tiempo. Eso pasé un poco mi límite de tiempo, ¿no? Pero nada, está perfecto. Van a molestar conmigo. Aquí me despido con nuestro condorito, ¿no es cierto? Qué bonito el condorito. Oye, cómo me encanta. Lo vamos a ver otra vez porque es típico de Latinoamérica el condorito. De hecho, sabes que el cóndor aquí en Ecuador también es especie endémica. Me imagino. Yo he tenido la oportunidad de ver un cóndor, nada más, en toda mi vida. Fue el año pasado, en Quito, en concreto en el volcán, desde el Guagua Pichincha conseguí verlo. Y la verdad es que es increíble, o sea, es un ave enorme, es muy, 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 muy curiosa. Go, te voy a formular unas preguntas que nos han dejado aquí nuestros seguidores. Y en concreto, por ejemplo, esta está bastante interesante. Vamos a ver, aquí está. Te la paso por aquí. Dice, el porcentaje de agua de estos hongos que comentas, según la descripción de la textura dada, es menor o igual al 90%, que es la aproximada a la que acostumbran otras especies de hongos.
Sí, debe estar. Yo no sé si existen mediciones, pero obvio, por la textura que tiene, también hay que distinguir entre la fase de desarrollo temprana, cuando está en el suelo todavía. Ahí seguramente debe de tener un mayor contenido de humedad que debe ser semejante a los hongos de zona más húmeda, ¿no es cierto? Pero en el momento que queda expuesto a la atmósfera, se deshidrata, se seca casi completamente. Lo que es un aspecto muy interesante, yo hice mucha microscopía de estos hongos oportunistas que se forman en los salares, ¿no? Y bajo el microscopio se ven los cristales de sal sobre todas partes, sobre las laminillas. Y deben tener algún mecanismo estos hongos de procesar y exudar esta sal de sus tejidos, ¿no? Porque se puede imaginar un hongo que crece en un salar, aunque tenga agua, pero es un caldo, una salmuera en realidad, Claro, ¿no? además a los hongos no les suele gustar mucho la sal, por lo general, a muchas especies, vamos, luego habrá otras que obviamente, como es el caso, se adaptan. Sí, exacto. Qué buena información. La verdad es que algunas de las especies sí las conocía, sobre todo la batarrea y demás, porque sí las he encontrado en España, pero en concreto no me imaginaba poder encontrarlas también en zonas desérticas, en donde el clima es quizás tan extremo. Como bien comentabas, en el sur de España, en Andalucía, por ejemplo, el desierto de Almería. En Almería sí tenemos una zona desértica bastante avanzada, que por temas del cambio climático quizás está incluso avanzando más cada Claro. año. Y bueno, pues al final fíjate qué curioso que en todos los sitios, salvo en esa zona de Salitre, hay hongos. Tenemos otra pregunta también, que, bueno, pregunta, más bien sugerencia, nos hace Reina Solar. Dice que por favor que les compartas más fotos de estas bellísimas, de estos bellísimos hongos. Y quiero añadir también que tú formas parte del grupo de hongos de Chile en Facebook. Ah, sí, Claro. también vi antes que varios miembros de este grupo están conectados. Yo vi a la Graciela, por ejemplo, yo no sé si está Sí. escuchando todavía, y otros más, así que muchas gracias por su interés también. Claro, son gente que la verdad es que son fanáticos de los hongos. Yo tengo la oportunidad de hablar con ellos en varias ocasiones, con Graciela sobre todo, porque compartimos nacionalidad además, y pasión por los hongos, por supuesto. Y la verdad es que en el grupo de hongos de Chile tenéis, además de tener una gran comunidad, muy grande, por no decir la más grande de los grupos nacionales, por decirlo así, de Latinoamérica. Además, gente experta y con muy buena disposición a la hora de la identificación de especies. Así que de verdad que es de agradecer. Nos comentan también por aquí, en concreto, mira, otro miembro del grupo, Johan Andrianov, al cual le mandamos un saludo. Hola, Johan. Además, compartimos un programa en directo este pasado año con él sobre el tema de los micetismos y estuvo fenomenal. La verdad es que fue súper interesante. Nos pregunta que si, a ver, paso por aquí la pregunta, sería interesante saber si existe algún estudio de toxicidad en estos géneros, véase Tulostoma, Geastrum, etcétera. Muy interesante. Yo desconozco estudios sobre toxicidad de esta especie. Yo creo que no ha sido estudiado todavía. Otro tema interesante que queda pendiente. Otro tema interesante para la investigación. Además, Johan, que esto es lo tuyo, lo de las Exacto. intoxicaciones. Hay que probar a estudiar, no probar los hongos, ¿verdad? No confundirse. Profesor, muchísimas gracias. Le mando saludos de aquí, de todos los alumnos que durante la intervención han estado mandándole recuerdos y mucho ánimo y abrazos. Y se ve que tiene unos alumnos excepcionales y mucha gente que le quiere y le apoya. Goz, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por Muchas contestar gracias, a las preguntas. Javi, y muchas gracias a todos los que me han escuchado, ¿no? Y bueno, yo voy a unirme al público ahora y seguir escuchando, ¿no? Así que Muchas gracias. gracias. Vamos a dejar de todas maneras el resto de preguntas, que hay algunas que no he podido contestar. Como quedan en el chat en directo, podéis incluso hasta formularlas, ya que God es miembro del grupo de hongos de Chile, podéis formularlas en el grupo de hongos de Chile o incluso intentamos contestarlas luego aquí en los comentarios. God, me despido. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, y continuamos nuestra ponencia de hoy con una persona muy especial que es Daniela Torres, a la cual tenemos ya con nosotros aquí. Hola, Daniela. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenida, muy bien.
Vamos un poquito retrasados con el tiempo, pero creo que todo bien. Si no te importunamos con la hora, tienes tus 40 minutos de rigor para contarnos lo que nos has traído hoy, que en concreto, por lo que veo, estás presentando una serie de herramientas de colaboración ciudadana para la exploración conjunta de la funga, que son las herramientas Fungi explorando los territorios, así has titulado tu presentación, con las que la Fundación Fungi intenta facilitar el trabajo de identificación y clasificación de estos habitantes del reino Fungi, si no es cierto. Así es, así es. Bueno, pues Daniela Torres Acuña estudió ingeniería en biotecnología en la Universidad de Concepción, en Chile. Ha participado en diferentes expediciones micológicas, congresos nacionales, latinoamericanos, exponiendo su trabajo, así como organizando simposios en torno a la conservación de hongos en Latinoamérica. Ha participado en diversos proyectos. Comenzó en la Fundación Fungi como voluntaria en el 2017, pero actualmente ya es directora de programas de esta fundación y ha impulsado, como os comentaba, diferentes proyectos para la conservación de especies, como puede ser el Boletus loyo, la detención de la quema del bosque templado para la generación y recolección del género Morchella, o Morquela, mejor dicho, y talleres para el levantamiento del oficio de recolectores en las zonas afectadas por incendios en la región del Maule en el año 2018 y, por supuesto, no menos importante, el primer workshop del Cono Sur de la UICN en 2020 para evaluar las especies de hongos para su clasificación en categorías de conservación. Pedazo de currículum, Daniela. Un placer tenerte aquí con nosotros. Buenas tardes, noches ya. Tardes, noches, sí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Javier, por la invitación a Sportworld. También muchas gracias a Alejandro y a Getz. Getz fue mi profesor de tesis, así que también le tengo un cariño muy ahí en mi corazón, Fungi. Y Alejandro, bueno, hemos hecho distintas colaboraciones, no nos hemos conocido todavía, pero es un todavía. Pero es un todavía, exacto. Estamos en vivo. Igual contigo, Javier. También quiero agradecer a todos, todas y todos los que están ahí en YouTube conectados, buenas noches. Lo más importante de esta última pasada es que lo pasemos bien, que aprendamos juntos y nada, que exploremos y veamos esta herramienta Fungi, este es un lanzamiento, una campaña ciudadana que les voy a ir comentando paso a paso. Bueno, primero yo les quiero... Aquí estoy, ahí sí. Les quiero hablar un poco de la Fundación Fungi, porque la Fundación Fungi está lanzando esta campaña en marco de lo que se ha planteado este trabajo en el último tiempo. Pero la Fundación Fungi, bueno, trabaja para los hongos, somos 24/7 pensando en hongos y viviendo los hongos. También trabajamos por sus hábitats, ya sabemos que los hongos. Así como Getz hablaba de los hongos del desierto, están en todos lados, así que también trabajamos por los hábitats que albergan esos hongos y, por supuesto, de las personas que dependen de ellos. Sabemos que hay cientos de familias que viven de la recolección de hongos y también hay una relación no solamente monetaria, sino que también cultural y de historia con los hongos, así que también trabajamos por esas personas. La Fundación Fungi, para aquellos que no la conozcan, es una ONG chilena, la primera ONG en el mundo en dedicarse exclusivamente a los hongos, y hoy en día es la primera ONG mundial en explorar, en conservar, en conocer la funga y los hongos de Chile y del mundo. Ya salimos y estamos explorando nuevas fronteras. Y en este explorar de fronteras, la Fundación se estableció algunos programas. Yo actualmente soy la directora de estos programas, pero hay un grupo atrás de la Fundación, está Juliana Furchi, que es la directora ejecutiva y fundadora de Fundación Fungi. Y también tenemos un equipo que está trabajando día a día en distintos proyectos en los siguientes programas que les voy a comentar. Primero trabajamos levantando y reconociendo el vínculo que ha existido
la humanidad con los hongos, reconociendo, creemos firmemente que va a ser un aporte a no solamente el conocimiento actual y todo lo que nosotros podemos desarrollar con él, sino que también un reconocimiento y una justicia ancestral a través de esta relación y el saber de los hongos, de los pueblos originarios con nuestros hongos. Entonces esa es una de las misiones de la Fundación, reconocer este link, esta relación y el saber ancestral de los hongos y la humanidad. También tenemos un programa de expediciones que es uno de los que más mueve a la Fundación, el corazón está aquí, y es explorar los territorios para conocer los hongos, ir donde nunca nadie ha ido, ir donde nunca nadie ha ido ver hongos, ¿ya? Porque hay veces que hay territorios que son muy estudiados en cuanto a sus plantas y sus animales, pero nunca nadie ha ido a ver qué hongos hay ahí. Entonces eso es una de las cosas que más nos mueve hoy en día en la Fundación, es uno de los corazones. También tenemos un programa de conservación, y aquí es donde queremos promover todas las herramientas y todos los planes que van en pro a conservar la funga. Así como hay animales que están en peligro de extinción, plantas que están en peligro de extinción, también hay hongos que sufren algún tipo de amenaza. Y por lo tanto nosotros también tomamos ese sombrero, esa misión, y trabajamos para la conservación, para su protección. Y impulsamos todas las iniciativas que vayan en pro a esta misión. El siguiente programa es educación, y aquí ya me empiezo a meter más de lleno en lo que les quiero comentar hoy día, pero el programa de educación tiene como una misión bien importante, y es que todos y todas y todes tengan la posibilidad de conocer tanto de hongos como de plantas y animales. No es necesario que se sepa más de hongos, no los queremos poner como unos protagonistas, sabemos que son los interconectores de la naturaleza. Por lo tanto, creemos y trabajamos para que este conocimiento se libere y todos tengan esta posibilidad de conocer este reino que no nos han contado. Cuando somos niños, niñas, niñas, nos enseñan lo que son las plantas, lo que son los animales, ¿cierto? Con los insectos, y uno empieza a jugar, pero nunca nos dicen qué son los hongos. Así que ese también es como uno de los trabajos que hemos impulsado a través de la Fundación Fungi. Y uno de los trabajos que estamos realizando hoy en día es entregar herramientas para la ciudadanía. Y aquí es donde lanzamos, hace un par de días atrás, lanzamos la campaña ciudadana, que la llamamos Lo que tú ves importa. Porque es así de literal, lo que tú ves importa. Cualquier encuentro, cualquier coincidencia con los hongos es importante. Y esto no solamente porque tenemos una curiosidad de conocer nuestro territorio fúngico, sino que también es porque no conocemos, sino más bien es lo que menos conocemos. Sabemos solamente entre un 5 o un 10% de la diversidad de hongos. Por lo tanto, ese número, más que decir algún tipo de predicción de cuántas especies pueden haber, lo que más nos dice es lo mucho que queda por trabajar. Y en los distintos territorios, los distintos países, las distintas lugares donde se puede ir a ver hongos, la verdad es que hay pocas personas buscándolos. Por lo tanto, cada coincidencia, cada encuentro, cada curiosidad consta, vale, importa. Por eso la quisimos llamar así. Y esta campaña lo que viene es a entregar estas herramientas a través de videos, donde se explica metodológicamente lo que tú tienes que hacer cuando te encuentras con un hongo, y también un protocolo metódico científico para que puedas seguirlo paso a paso, cada uno de los pasos que tiene el protocolo para lograr
identificar posteriormente o que alguien experto también logre hacerlo en posterior. La idea de esta campaña es que se cree una red donde la ciudadanía aporta el conocimiento micológico. Ese es el corazón de esta campaña. Y nosotros entregamos las herramientas para que eso suceda. Esto nace y la inspiración viene de las múltiples fotos y del múltiple interés que existe y que hoy día lo podemos ver a través de las redes sociales, de personas que se encuentran constantemente con hongos y a veces uno quiere saber más qué pasó con ese hongo, quién es, o es un hallazgo importante, ya sea porque no se ha visto mucho tiempo, porque no sabemos quién es, o porque simplemente tampoco nadie nunca había registrado ese hongo en ese lugar. Por lo tanto, siempre, siempre es importante lo que tú estás viendo. Un gran ejemplo de esta campaña, y que de hecho sucedió antes del lanzamiento, encontramos una especie en peligro de extinción hace poco, y llegó a través de esta red que queremos ir generando y agrandando como un gran micelio de la campaña Lo que tú ves importa. Sucedió que hace muchos años, Juliana Furchi, micóloga de la Fundación Fungi, comentó en Valdivia a algunos amigos que andaba en busca de un hongo que no lo veían hace mucho tiempo. Hay pocos registros, es el Gastroboletus valdivianus, y resultó que este año el Gastroboletus tuvo su año, hay que decirlo. Y en medio de una pandemia, la verdad es que estaba bastante complicado que estuviésemos en todos los lugares y cada uno se encontrara con este hongo. Por lo tanto, lo que pasó fue que estos amigos que habían escuchado a Juliana hace mucho tiempo y que querían encontrar esta especie que la andaba buscando, llegó una foto del amigo de Juliana, y así se fue traspasando esta fotografía y resulta que llega el celular de Juliana, lo ve y dice, esto puede ser, hay muchas posibilidades que sea. Afortunadamente nosotros estábamos en ese lugar, pudimos ir a ver uno de los registros que nos llegaron, este fue definitivamente el año de Gastroboletus valdivianus, y nos acercamos al lugar que efectivamente era. Encontramos una especie en peligro de extinción que había sido localizada, registrada hace mucho, mucho tiempo y solamente dos colectas, si no me equivoco, una cerca del 2010, por ejemplo, y otra en los años 70, una cosa así. O sea, imagínense el impulso que puede tener esto, encontrarla nuevamente. Y también, bueno, hay lo positivo y lo negativo. Lo negativo fue que lo encontramos en un lugar bastante hostil, con plantaciones de pino alrededor, es una especie endémica, es una especie nativa, pero tenía plantaciones a todo su alrededor y también estaban construyendo una carretera a un par de kilómetros, un poco más allá donde estaba creciendo este hongo. Por lo tanto, estos encuentros son importantes, ¿ya? Entonces, ese es el corazón de esta campaña. Para encontrar la campaña, tienen que dirigirse a la página de la fundación, a www.fungi.org. Van a la sección que está arribita y que se llama Para ti, porque esta campaña es para ti, y la van a encontrar inmediatamente. Lo que tú ves importa. Van a hacer un scroll hacia abajo, van a ir hacia abajo y van a encontrar el protocolo de colecta que lo pueden descargar y que viene con una etiqueta de referencia, ya les voy a comentar para qué. Y además van a encontrar un video donde explicamos en terreno lo que se tiene que ir haciendo cada vez que tú te encuentras con un hongo. La idea, ahora les voy a comentar el protocolo porque siempre existen dudas, así que me gustaría que también la presentación fuese más bien, ojalá, hablada, que cada uno vaya anotando sus preguntitas respecto a este protocolo, si quiere va a la página web y lo descarga. La idea es que lo puedan usar, y esto también que quede claro en una retroalimentación. Nosotros, si bien el protocolo de colecta lo tenemos hace mucho tiempo y lo
teníamos publicado en la página web, y lo entregábamos a cada persona que también se encontraba y tenía esta intención de colectarlo y de hacer un registro más riguroso de esa especie. También lo publicamos en las guías de campo. Lo que quisimos hacer ahora fue incorporarle algunos datos y cosas curiosas que nos ha pasado nosotros en el campo, nos ha pasado en el trabajo de campo, y por lo tanto también queremos compartirlo, ¿ya? Para que no cometamos los mismos errores. Entonces, esto también es una retroalimentación constante. El protocolo es para que ustedes lo vean, lo revisen, le pongan sus notas, pero también cuéntenos de cómo lo usan, de si es que hay algún otro dato que agregar, algo que les pasó y que les gustaría que estuviese considerado en ese protocolo. La idea es que haya una retroalimentación constante entre este protocolo y la ciudadanía que lo esté ocupando. Entonces, bueno, primero vamos a ver los materiales. La idea de los materiales es que sea lo más simple posible, es decir, generalmente nosotros vamos de caminata y nos encontramos con algún hongo y andamos trayendo lo básico, quizá algún snack, agua, ¿cierto? Nuestras pertenencias y nuestro celular. Generalmente andamos con nuestro celular y esa va a ser una de las herramientas más útiles que van a usar para llevar a cabo este protocolo. Entonces, pueden tener una cámara fotográfica profesional, pero también pueden ocupar su celular. También se recomienda que lleven navaja, ¿ya? Para obtener los hongos, para hacer los cortes correspondientes. También que lleven su lápiz y libreta, porque todo tiene que ser anotado. Es decir, no solamente lo que ustedes están observando, que eso es muy importante, sino que también estas notas, por ejemplo, nos han ayudado a nosotros a hacer este protocolo y estos datitos que los queremos compartir. Entonces, cualquier cosa que ocurra, también es importante que ustedes la anoten. También en el protocolo, como les mencionaba, van a encontrar abajo una etiqueta de referencia. Y esa tiene una referencia también de tamaño. Esta etiqueta es para usarla en cada una de las colectas. Cada colecta va a tener su etiqueta, ¿ya? Y en esa etiqueta uno va anotando algunos datos, como son el sustrato, donde crece el hongo, que crece en madera, crece en hojarasca, está en bosque nativo, está en plantación, está en estiércol o está en la rama de los árboles, ¿ya? Cualquier sustrato, ustedes lo anotan ahí. También las coordenadas, ya, para hacer un registro de dónde encontraron a ese hongo. La localidad y algunos otros datos que están ahí en la etiqueta. La etiqueta la pueden replicar las veces que ustedes quieran, pero lo importante es que cada colecta vaya con su etiqueta. También, sí, la etiqueta tiene una referencia de tamaño, pero a veces no nos pilla con esa referencia de tamaño. Podemos sacar una fotografía con cualquier cosa que nos haga una referencia estándar. Es decir, por ejemplo, podemos ocupar nuestra mano, que tiene el mismo porte siempre, o casi siempre, a menos que seas muy chico y después la vuelvas a ver cuando grande, pero cuando ya eres grande tienes una mano más o menos regular. Puede ser también una regla, o cualquier cosa que sea estándar, ¿ya? Por ejemplo, muchas personas ocupan la tapa de los lentes de las cámaras fotográficas. Y eso no es una muy buena referencia de tamaño porque hay muchos lentes de distintos tamaños, ¿ya? Entonces, ahí como que se pierde un poco. Pero si uno quiere ser más riguroso, una regla es más que suficiente. También le recomendamos llevar una caja de colecta, ¿ya? Las cajas de colecta muchas veces son parecidas a las cajas que se ocupan para la pesca, para poner estos anzuelos. La idea es que esté con secciones para que los hongos no se topen entre sí y así no haya una mezcla de esporas, ¿ya? Porque este protocolo es totalmente científico, es para después poder hacer algún estudio o seguir haciéndole estudio a la especie. Por lo tanto, es importante que las esporas no se mezclen, ¿ya? Esto es muy diferente a la recolección que
quizás algunos conocen como la recolección para ir a comer o recolección regenerativa, sustentable. Esto es totalmente distinto porque necesitamos otras características de los hongos, por lo tanto, no nos sirve si, por ejemplo, en un canasto van a estar todos juntos, sino que cada uno puede ir en su bolsa con su etiqueta, ¿ya? O bien en una caja también con su etiqueta. Y cualquier, cualquier otra cosa que a ustedes les sirva para transportar a los hongos y no se muevan, bienvenida sea. Esas son nuestras recomendaciones para los materiales. Otras recomendaciones generales que se van a encontrar en el protocolo son estos algunos datos que a veces pasan un poco desapercibidos, pero son importantes a la hora de la colecta científica y metódica. Por ejemplo, cuando vamos a colectar un hongo, cuando nos encontramos con el hongo, vamos a hacer un sinfín de pasos, pero primero tenemos que darnos cuenta qué tipo de colecta es. Por ejemplo, si es una colecta que ya está media podrida, la verdad es que no sirve. Ya las esporas probablemente ya no estén, el hongo ya no esté vivo, por lo tanto, no es una colecta muy buena. Si hay un solo hongo, también es una colecta bien difícil después de hacerle un seguimiento científico, ¿ya? Porque con una muestra es poco para hacerle microscopía, es poco material para poder hacerle un análisis genético. Por lo tanto, siempre una colecta buena es entre 4 a 6 muestras del hongo, ¿ya? Eso es más o menos lo que se podría ya tomar en consideración como una colecta buena. Y ojalá, si es posible, tener todos los ciclos de reproducción del hongo, es decir, cuando está cerrado, cuando está semicerrado y cuando ya está abierto. Y es importante porque cuando vamos a ver nuevamente hongos y nos topamos con hongos que todavía no abren, ya que todavía no esporulan, es posible que nos confundamos, ¿ya? Los hongos pueden ir cambiando mucho desde que son pequeños a cuando son grandes. Por ejemplo, una Amanita muscaria es totalmente blanca en un principio, pues está cubierta por el velo universal, ¿ya? Y después este velo se va rompiendo y se va mostrando finalmente en su rojo y con estas pintas blancas que nosotros bien conocemos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso... cuando está totalmente pequeño y blanco, podríamos confundirlo con otro hongo. Por eso es importante tener todos los ciclos de reproducción posibles. Otra cosa importante es observar con mucha detención dónde crece el hongo. Muchas veces hay un palo podrido abajo del hongo y nosotros pensamos que está creciendo en suelo, pero desenterramos un poco y nos damos cuenta que está creciendo en madera. Entonces, eso ya nos va a dar un indicio inmediatamente de qué grupo tenemos que observar, ¿ya? No son los hongos que... aquí lo principal es que cada hongo tiene su pareja o cada hongo es sustrato específico. Es decir, un hongo que crece en estiércol no va a crecer en la rama de los árboles. El hongo que crece en la rama de los árboles no va a crecer en el pasto y el hongo que crece en el pasto no va a crecer en madera. ¿Ya? Entonces, es importante saber dónde está creciendo. ¿Ya? Para eso tenemos que ser muy observadores sin tocar el hongo aún, todavía no entramos a esa parte. ¿Ya? Primero nos estamos dando el tiempo de observar. Ese momento de observar es muy revelador en cuanto a qué... a cómo nosotros leemos ese hongo, cuáles son las características en las que nos fijamos, cómo es, cuál es la textura, cuáles son los colores, si los colores cambian entre las lamelas y el estípite, todas esas observaciones de cómo crece, si es irrumpente, o sea, si está bajo tierra, si está entre medio o si ya está fuera. Todos esos detalles se van a ir dando con la observación. Por lo tanto, lo recomendable es que cada uno, cada una, se dé su tiempo de estar con el hongo y observarlo. Simplemente observarlo y ver su belleza. Y cualquier cosa que les parezca interesante lo pueden ir anotando en la libretita.
Tienen que anotar todos los datos, ya todos los datos que ustedes puedan observar. Hay personas que están entrando recién a ver a los hongos con estos ojos micológicos, pero que saben mucho de plantas, por lo tanto pueden saber en qué árbol crece o qué árbol está cerca o de qué son estas hojas o de cuál es esta madera, ¿ya? También aquellos que son amantes de los animales también pueden anotar. Generalmente hay unos hongos que se encuentran comidos, por lo tanto, ahí quizás también pueden ir complementando la información, ¿ya? Todas las áreas de la naturaleza pueden ir englobando más y más toda la información que ese hongo nos está dando. Todo es importante, lo que tú ves importa. También considerar que para sacar a los hongos hay que tener un extremo cuidado de no romperlos, ¿ya? Esta parte es más delicada porque los hongos en general pueden ser o se pueden ver muy firmes, pero en realidad no lo son, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos que tú los tocas y se tiñen. Hay unos que se pueden ver como muy paraditos, pero su estípite es muy delgado y por lo tanto uno lo corta y se cae. O bien hay algunos que son muy profundos, ¿ya? Y si uno lo corta y no le ve la base, todas las características que estaban bajo tierra se pierden, ¿ya? Entonces, por lo tanto, siempre es importante tener mucho cuidado, observarlo bien, tantear un poco antes para poder sacar el hongo con el mayor cuidado posible. Y ahora ya entramos de lleno de qué es lo que tienes que hacer cuando te topas con un hongo. Si es que quieres colaborar con este 5 o 10%, lo poco que conocemos de los hongos, o bien quieres conocer la funga de tu territorio, quieres conocer la funga que te rodea, lo que ves cada vez que vas a pasear a ese maravilloso lugar o incluso lo que está saliendo en el patio de tu casa, aquí la Fundación Fungi te está entregando todas las herramientas para que puedas llevar a cabo tu observación y tu colecta, por supuesto. El primer paso de este método científico de colecta de hongos, colecta ciudadana, es, como les mencionaba, la observación en terreno. ¿Dónde crece? ¿Dónde está? ¿Qué árboles lo rodean? ¿Está con algún animal que lo haya comido? ¿Con algún animal que lo esté pudriendo? Por ejemplo, hay algunos hongos que siempre están abusanados. Los digüeños, por ejemplo, a veces siempre están abusanados. Entonces, todos esos detalles nos van a ir diciendo, primero, cómo crece, capaz que hasta te diga cómo se está alimentando. Así que todas esas observaciones del momento del encuentro son importantes. Después pasamos a las fotografías. Las fotografías, quiero que quede claro que nunca están de más, ¿ya? Así que dense el tiempo de sacar fotografías, fotografías por arriba, fotografías por abajo del hongo, fotografías de los detalles, fotografías con referencia de tamaño, fotografías posteriormente con el hongo cortado, ¿ya? Y aquí me quiero detener porque una vez que nosotros estamos sacando las fotografías, queremos saber todos los detalles, incluso los que no se ven a simple vista, ¿ya? Y una de las formas de ver lo que no se está viendo en ese momento es cortando el hongo longitudinalmente, ya como se muestra en el fondo de la fotografía, para ver cómo están las lamelas con respecto al estípite, cómo es por dentro el estípite. Ya hay algunos que tienen un canal, algunos son huecos, algunos son rellenos, algunos son más texturados, tienen distintas características, ¿ya? Por lo tanto, es importante saber cómo es por dentro. Y esto sobre todo en las trufas o en los hongos hipogeos, en aquellos que salen o que son irrumpentes, que salen desde la tierra y se asoman un poquito, o estos hongos puff,
todo esto es importante saber los detalles, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de las trufas, es bueno cortarlo longitudinalmente para ver cómo son las esporas por dentro. En el caso de los puff o de los gasteromicetes, es importante saber cómo es la parte de arriba, ¿ya? El capilicio también, de cómo se inserta el estípite, cómo crece hacia abajo, etcétera. Ya si es que tiene o no. En el caso de las orejas de palo, lo mismo. Hay algunas que son sésiles, otras que son perennes, otras que tienen estípite, pseudoestípite, ¿ya? Por lo tanto, todo eso es importante. Y es importante fotografiarlo, ¿ya? Muchas veces nos llegan fotos de hongos solamente de la parte de arriba. Y la verdad es que nos ponen en una tarea bastante titánica, porque es como si yo en este momento reuniera a todas las personas y las pusiera en un estadio y les dijera al guardia que me dijera con nombre y apellido cada una de las personas que están ahí y ven solamente la parte de arriba. La verdad es que está bastante difícil, así que tienes que mirarle la cara, ¿cierto? Como para saber por último quién es. Entonces, eso también es importante con los hongos, ¿ya? Hay veces que son hongos bastante característicos y no cuesta mucho saber, con alguna fotografía ya está, pero como digo, las fotografías nunca están de más. Así que siempre si nos van a mandar fotografías para identificar hongos o para cualquier grupo, es útil que manden de arriba, de abajo, del estípite, de las lamelas y todos los detalles que ustedes consideren que pueden ser importantes. Después, el segundo paso, entonces, lo primero, observamos el hongo, nos encontramos con el hongo, lo observamos, anotamos todo lo que vemos sin tocarlo todavía, sacamos todas las fotografías que tenemos que sacar y ahora viene la toma de muestra. Y en esto vuelvo a recalcar que es muy importante considerar la naturaleza del hongo. Por ejemplo, profe Goetz hablaba hace un rato de los hongos del desierto y que pueden tener un estípite bastante, bastante profundo, de algunos buenos centímetros, 20 centímetros en algunos casos. Por lo tanto, uno tiene que tener un cuidado especial de cuando va a sacar un hongo. Por ejemplo, en el caso de los hongos del desierto, uno se fija más en esos detalles. En el caso, por ejemplo, de bosque o más de tierra, de bosque nativo, también se fija si es que hay alguna volva o es un estípite más radicular, más hacia abajo, o bien salen fácilmente. ¿Ya? También hay algunos que uno los puede girar, por ejemplo, las boletáceas, ¿ya? Muchas veces estas se giran para que pueda salir totalmente compacta la parte de abajo, no se cortan. Y posteriormente hacemos los cortes correspondientes y volvemos a sacar fotografías, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tomamos la muestra, la observamos, anotamos si es que ocurre algo, por ejemplo, lo que les comentaba, hay algunos hongos que uno los toca y se tiñen. Por ejemplo, el Astropaxillus, ¿ya? El Astropaxillus, por ejemplo, hay algunos que se tiñen, otros que no, ¿ya? Entonces, uno los puede ahí más o menos manipular y ver inmediatamente si cambia de color. Posteriormente, volvemos a sacar la fotografía, hacemos estos cortes longitudinales para ver cómo es por dentro el hongo, ¿ya? Hay hongos que nos van a parecer que son más, sus lamelas son más unidas al estípite y eso solamente lo vamos a poder ver si ustedes hacen el corte. Por eso es importante que lleven navaja, ¿ya? Para que puedan hacer estos cortes. Después de esta toma de muestra y todas estas fotografías, volvemos a sacar una fotografía con referencia de tamaño y volvemos a sacar una foto con la etiqueta. El tema de la etiqueta es bien importante y me gustaría que quedara bien claro, porque la etiqueta tiene lo que se llama un número único de colecta. Y ese número único de colecta, ustedes pueden poner el registro o el código que ustedes quieran. Por ejemplo, yo ocupo el DST, ya por Daniela Carolina Torres, y le pongo un número. Hay gente que ocupa, micólogos, conozco algunos que ocupan, por ejemplo, por país, ya, y tienen todas las colectas de
cierto país con ese código, o por territorios que tienen algunos de la zona de la Patagonia, del sur o del centro, etc., y le ponen cierto código. Y ese código es único de esa colecta, y es único de esa colecta a tal punto de que si yo pierdo la colecta, se pierde el número, los números no se reciclan. ¿Ya? Es importante eso porque a veces tenemos, en el último paso, que ya les voy a comentar, tenemos algunos problemas, por ejemplo, de secado, y se pudre la muestra, pero resulta que tenemos fotografías y tenemos registro, y que igual sirve, pero necesitamos sí o sí después ver esas fotos con ese código, y si la muestra se pudrió, el código también se pierde, ¿ya? Porque si no, después nos puede quedar otra muestra con ese código, y ahí sí que se nos mezcla todo. Así que siempre hay que ser muy riguroso. El tema de del código o el número único de colecta es importante. Posteriormente, tomamos nuestra muestra, la podemos dejar en las cajitas de colecta o en las bolsas que algunas veces son bolsas de papel. Se está lloviendo mucho, no es recomendable una bolsa de papel, hay algunas bolsas de papel encerado, o cajitas individuales, tarritos a veces, cualquier cosa que no, donde no se mezclen las esporas. Eso es lo principal, que no se mezclen las esporas. Y esta colecta la guardamos con esa etiqueta o con el número único de colecta y procedemos a volver. Nosotros a veces volvemos con cientos de muestras y después viene todo un proceso de deshidratado, de análisis, de ver qué hongo posiblemente es, y eso tarda un montón. Pero no les vamos a pedir a ustedes que se pongan el microscopio, sino que simplemente lleguen a la parte de enviarnos la muestra, ya les voy a comentar cómo. Entonces, bueno, tenemos esta muestra, ¿cierto? Nos topamos con el hongo, sacamos las fotos, lo cortamos, sacamos foto de nuevo y ahora tenemos nuestra muestra en la casa o donde nos estemos quedando. Y en ese lugar podemos o no sacar fotografías ya más técnicas, ¿ya? Hay personas que ocupan un fondo monocromático con referencia de tamaño, con el código único de colecta y sacamos todas esas fotografías para seguir teniendo detalles, ¿ya? Entonces, esa parte es opcional. Sabemos que no todas las personas tienen cámaras profesionales, por lo tanto, con el celular y toda la información que ya tienen anteriormente es suficiente. Pero ahora sí viene un paso que es primordial y es el deshidratado. El deshidratado es importante porque es el único paso o etapa en el que tu hongo se le va a salir todo el agua y va a quedar lo suficientemente seco para ser almacenado en el tiempo. ¿Ya? El deshidratado, como bien dice su nombre, la etapa es sacarle todo el agua. Hay hongos que tienen hasta un 90% de agua, por ejemplo, un Boletus loyo o cualquier boletacea que sea importante en su tamaño, tienen muchísima agua y lo que recomendamos es cortarlo longitudinalmente con mucho cuidado, que se mantengan todas sus estructuras lo más intacta posible para seguir analizándolo, pero es una herramienta o una forma bastante útil de secar hongos que tienen un porcentaje importante de agua. Ya, porque la verdad es que secar un Butyrus boletus loyo o un loyo, como lo conocemos acá en Chile, que tiene un tamaño bastante importante, a veces se vuelve una tarea titánica. Así que esa es una de las recomendaciones. Bueno, el deshidratado, lo más importante, además de que quede completamente seco y asegurarse que quede completamente seco, es que la temperatura no tiene ni que cocinarlo, ¿ya? Eso es importante. A mí, debo decir, y por eso se los quiero comentar a través de esta campaña, me ha pasado que he cocinado algunos hongos por ponerlos con mucho calor o en una estufa muy con mucho fuego. Así que no los cocinen, sino que tienen que mantener una temperatura
aproximadamente 45 grados Celsius, ¿ya? Y lo digo así tan tajantemente de esa es la temperatura máxima a la que pueden deshidratarse porque posterior a eso el ADN se empieza a desintegrar, ¿ya? Empieza, ya no sirve después para hacer análisis genético, ya es un ADN muy, muy aporreado, por decirlo así. Ya entonces, esta parte del deshidratado es importante, sacarle todo el agua a los hongos y asegurarnos, reasegurarnos que los hongos están secos. Hay personas que tienen acceso, por ejemplo, a sílica gel. La sílica gel es muy útil también en estos casos, sobre todo como indicadores de si todavía el hongo tiene humedad o no. Pero si no lo tienen, no se preocupen. La idea es que quede totalmente seco. Ahí ustedes pueden verlo, tocarlo, sentirlo, olerlo y van a saber si está seco o no. Una cosa con el deshidratado, se pueden ocupar deshidratadores para frutos secos o plantas, hierbas. Como, no sé si se ve como este que tengo acá atrás, ¿ya? Ese es un deshidratador bastante sencillo, casero, digamos, y que uno puede utilizar para secar estos hongos. Pero también en el caso de que no tengan o no tengan acceso a electricidad, que nos ha pasado estar en alguna parte sin electricidad, por lo tanto, el fuego, la estufa, o cualquier cosa que emana calor nos va a servir para deshidratar estos hongos. Y otra cosa, un tip más o menos que también lo tenemos considerado las recomendaciones generales, es que los hongos en el deshidratador no se pongan uno al lado del otro y que sean iguales o que sean muy similares. Lo que ocurre cuando los hongos se deshidratan es que quedan todos café, generalmente, y quedan todos pequeños y como que se desarma un poco la maravillosa forma que tienen, ya quedan como medio churrascados. Por lo tanto, hay hongos que se pueden parecer muchísimo. Por ejemplo, en colectas de cortinarios, un género con muchas especies y que deshidratadas prácticamente todas se podrían ver muy similares, es importante ir en el deshidratador o donde estemos secando los hongos, separarlos, ¿ya? Unos de otros para que no se nos mezclen las muestras. Eso es muy importante. Entonces, con esos principales tres pasos, ¿ya? Observar el hongo, tomarle todas las fotos que nosotros tenemos, hacerle los cortes, guardarlo y después deshidratarlo, nos va a ayudar a complementar este protocolo y aumentar el conocimiento micológico. Y los que están en Chile van a tener la oportunidad de enviar sus muestras al fungario FFCL de la Fundación Fungi. Y para en otros países pueden consultar el fungario más cercano que se encuentren y ver si es que están permitiendo el ingresar de algunas muestras, ¿ya? Pero en el caso de Chile, nosotros podemos almacenar esas muestras si es que ustedes siguen cada uno de estos pasos. Y el fungario de la Fundación Fungi tiene su código indexado FFCL. Los fungarios, para aquellos que no los conozcan, probablemente conozcan los herbarios, es prácticamente lo mismo, pero de almacenamiento de hongos deshidratados. Los fungarios en general son un repositorio de colecciones biológicas, en este caso de las especies de hongos, y que son almacenados deshidratados, en este caso macrohongos. No es un cultivo, no es un fungario donde hayan cultivos u hongos vivos, sino que son todos hongos, macrohongos deshidratados. Y la fundación, bueno, tiene su fungario desde prácticamente sus inicios, indexado hace muchos años, es un fungario que almacena más de 2.000 ejemplares a lo largo de Chile. Ya sabemos que los hongos están en todos lados y nuestra colección tiene desde el desierto de Atacama hasta la Patagonia, pasando por todo el territorio. Y también tenemos grupos
de científicos, micólogos, micólogas que colaboran año a año para aumentar no solamente el conocimiento de la funga, sino que también los registros de los hongos en Chile y en todo el mundo. También el fungario está asociado a YEBIF, que es una plataforma mundial donde se almacenan todas las bases de datos biológicas. En este caso nosotros somos la base de datos de hongos de Chile. Por lo tanto, el fungario para nosotros es uno de los tesoros más apreciados, es donde está el almacenamiento biológico y genético de las especies. Y también tenemos una colaboración con la Universidad de Utah que nos ayuda a hacer los análisis genéticos. Y es así, esta colaboración lleva aproximadamente ya 2 años, donde han salido cosas bastante interesantes que ya las van a ir viendo publicadas en las redes y en la página de la fundación. Pero lo importante es que ustedes también sepan que una vez que nos envíen sus muestras, siguiendo este protocolo, nos pueden consultar en cualquier parte de la etapa en la que se encuentren. Ya nosotros respondemos siempre Instagram, mail, al info, todas sus consultas. ¿Ya? Pero una vez que completen el protocolo, tengan su hongo deshidratado, tengan la muestra, la pueden enviar y nosotros le vamos a devolver el código del fungario FFCL, ¿ya? Porque si el código único de colecta a ustedes los ayuda para almacenar y ordenar sus muestras, nosotros tenemos el código del fungario que se lo vamos a entregar a ustedes y ese va a ser el registro a la perpetuidad para la micología. Finalmente, yo quiero agradecer profundamente porque esta campaña no hubiese sido posible sin el equipo maravilloso que me acompaña todos los días y del cual estoy encantadísima de participar. He aprendido mucho de todas y todos. Los voy a ir nombrando de aquí, de como los veo yo de arriba. Hacia el lado está Valeria, ya con su bufanda amarilla, perdón. Valeria, que es maravillosa. Más abajo está La Pola, ilustradora fantástica. Abajo está Cristian, que es el director de expediciones y de proyectos de la fundación. A su lado está Nina, que es una maravillosa madre y diseñadora fantástica. La Consuelo, que es espectacular, también ella con toda su energía. A mi lado, yo estoy ahí arribita, a mi lado está Juliana Furchi, la directora ejecutiva y fundadora de Fundación Fungi. Abajo está Miguel Cortés, nuestro director de finanzas. Y más abajo está Antonio Silero, nuestro director de fundraising. Y también multitask, hay que decirlo. Antonio es maravilloso. Ustedes posiblemente lo conocen como Mushroom Guerrilla en Instagram. Así que, bueno, aquí está parte del equipo que fue parte de la campaña Lo que tú ves importa. Todo lo que van a encontrar, están todos los corazones de estas personas puestos ahí. Así que la idea es que lo disfruten, que lo usen, que lo reusen, que lo dispersen cual espora para hacer crecer más y más este micelio. Así que los dejo más que invitados a que revisen nuestras redes sociales, que se metan a www.ffungi.org, vean la campaña, vean los videos, vamos a estar subiendo más información a redes sociales, a nuestra página web, pero ya desde ya está el protocolo de colecta para que ustedes lo descarguen y también están los videos que los van a acompañar en todo su proceso. Muchas gracias. Oye, qué bueno, Daniela. Muchísimas gracias por esta excelente presentación que nos has hecho de estas geniales herramientas Fungi que nos van a ayudar un montón. Ya no digo solo a la gente de Chile que van a poder participar en este fungario que tenéis, sino también a nivel mundial, puesto que todo el mundo al final identificamos hongos en algún momento y son Exacto. unos excelentes tips y consejos. Sobre todo los que me han encantado son los de deshidratado. Están muy bien, muy buenos. Te voy a pasar unas preguntitas que nos han dejado por aquí nuestras amigas y amigos que están siguiendo tu presentación. Y bueno, pues en concreto, sí, ya, la verdad es que están bastante bien.
Hay algunos que hasta se han ido respondiendo por el camino, que eso me ha encantado. ¡Qué bueno! La colaboración que hay entre la gente. Y mira, pues en concreto, Fede nos pregunta, que dice que quiere leer este método de registro, que es súper interesante. Y bueno, creo que al final sí que has contestado también un poquito a esta pregunta, pero quería hacer también hincapié un poquito más y que lo hagas tú, en dónde pueden encontrar. Sí. Tienen que ingresar a www.ffungi.org, ahí está toda la información. También pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, donde está el video de la campaña, pero también hay otros videos interesantes del fungario, por ejemplo. O también pueden ingresar a nuestro Instagram y en el link de la biografía van a poder encontrar la campaña. Así que ahí hay tres formas de poder ingresar. Excelente. Y fíjate, yo el otro día he estado viendo el vídeo de Juliana, cómo iba comentando cómo hacer la identificación, el corte del hongo para poder ver el interior también y demás. Oye, qué genial explicado, la verdad es que me encantó. Os invito a todos a que entréis a verlo al canal de Fundación Fungi, que está fenomenal. Mira, te paso otra preguntita, Daniela. Sí. Verás, dice Simón que este método participativo es un sueño. Pero nos pregunta que quién... Un sueño centraliza... para nosotros también. Sí, ¿verdad? Es un sueño conjunto para todo el mundo. La verdad es que sí. Mira, aquí tengo mis hongos deshidratados, pero los míos son deshidratados. Mira, estos son unos... Ay, pero mire, toporus sanguinus, posiblemente, sí, sí. Aquí los tengo, pero están en parte de la depuración. Maravilloso. Sin método de secado. Bueno, nos preguntaba Simón Antulel, o Antuyel, no sé si lo estoy pronunciando bien, Simón, me perdonas, de verdad. ¿Quién está centralizando el registro de Fundación Fungi? Nosotras. Nosotras hacemos, la Fundación hace las curatorías anualmente. Anualmente se revisa el fungario, se ingresa la información, pero en este caso también, bueno, somos nosotras las que administramos. Pero la micóloga experta del fungario, Juliana Furchi, y como co-curador, está Francisco Cújar, de Hongos de Argentina. Así que es una colaboración aquí entre dos micólogos. Ellos son los encargados, pero entre todo el equipo ponemos toda la información al fungario y una vez al año el fungario es revisado y curado. Oye, qué excelente. Hongos de Argentina también, que les mandamos un saludo. Tienen un grupo de Facebook también fenomenal. Maravilloso. Toda la gente, Gonzalo Romano, etcétera, todos nuestros amigos de allí de Argentina, que una pena no hemos podido engañar a nadie para que pudiera venir aquí con nosotros, o no ha podido ser. Pero bueno, también es verdad que si os traemos a todos de una, luego no va a haber gente para posteriores ediciones. Así que... Bueno, te voy a hacer una última pregunta, Daniela, y es de Cris V. Nos pregunta que si para los heterobasidiomicetes o hongos gelatinosos hay alguna temperatura ideal de secado o algún tip que recomiendes, porque dice que ha tenido varios problemas a la hora de secar estas ramarias y este tipo de hongos. Sí, lo importante es que, como mencionaba anteriormente, no supere los 45 grados por un tema de ADN, para que se mantenga íntegro y se puedan hacer todos los análisis posteriores. En el caso de los gelatinosos, la verdad es que hay que hacerlo con suavidad, diría no temperaturas muy altas, pero va a depender mucho también de la cantidad de agua y del tamaño que tenga ese hongo. Pero más allá de esa recomendación, no sé si habrá alguien en el chat que quizás tenga alguna anécdota que contar, pero yo la verdad he puesto a secar algunos hongos más gelatinosos y con eso me ha ido bien. Pues fíjate que precisamente también Juliana ha estado comentando aquí también por esta publicación, pero la verdad es que la pregunta me parecía muy interesante y siempre queda mucho más y mejor explicada de la mano de alguien que está en directo aquí con nosotros, que en los 148 caracteres o 280, no sé cuánto te deja cada comentario en Facebook. Daniela, muchísimas gracias por atender nuestra petición y por explicarnos estas excelentes herramientas fungis en el día de hoy. No, muchas gracias a ti por la invitación y ya saben, exploremos entre todos y todas las fungas de nuestros territorios.
Muy bien, esa es la idea, seguir explorando porque, como bien has dicho, nos queda mucho por aprender. El reino fungi es de nueva creación, hasta hace poco estaban incluidos en las plantas y mira, ya tienen su propio espacio y muchas más cosas que tampoco quiero desvelar porque mañana tenemos a nuevos ponentes, tenemos a Juliana Furchi, tenemos a Midalia Arias y a Paul Gamboa con nosotros para hablarnos de unos temas súper interesantes como son los hongos en la sombra de la historia, el hongo psilocibe, farmacología y bioenergética y macrohongos del Ecuador y sus pueblos micófagos y micófilos. Vaya día de mico. Mico loco ya, como dice nuestro amigo Alejandro. Como digo, Alejandro, sí. Sí. Como todos micolocos y micolocas. Exacto. Quiero dar de nuevo entrada a tanto a Alejandro como a Gotch, que recién se van a conectar ahora, para que se puedan despedir como es debido. Y bueno, pues por orden, si os parece a los cuatro, por orden, a los tres, y cuarto soy yo, os parece por orden de aparición en el día de hoy, pues podéis mandar un saludito a toda la audiencia y pues lo que queráis, contad lo que queráis. Alejandro, adelante. Bueno, no, que es atentamente. Fue un placer escuchar a los colegas, a este grupo, y bueno, y uno siente la presencia miceliana en todo esto, más allá de los mensajes, uno difícilmente se sienta como solo o individual en una cuestión tan comunitaria. Así que yo les mando un abrazo grande virtual, pero totalmente verdadero. Gracias, Alejandro. Gotch, cuéntanos algo de tu parte. Muchas gracias nuevamente, Javi, por la posibilidad de participar y a todos que han escuchado estas presentaciones de hoy, muy interesantes, temas muy variados y siguen siendo variados mañana y pasado mañana también. Y yo quiero despedirme simplemente comentándoles que yo siento últimamente una profunda alegría por una tendencia que yo quería llamar la democratización de la micología, ¿no? Porque hoy día, Daniela lo mencionó, casi todo andamos con un celular que nos permite sacar buenas, hasta muy buenas fotos de hongos que encontramos. Tienen aplicaciones incluso que nos permiten sacar la georreferencia, las coordenadas del lugar de registro, ¿no es cierto? Y tenemos los medios sociales, tenemos Facebook e Instagram, etcétera. Así que yo nací y me formé en una época cuando apenas aparecieron los computadores, ¿no es cierto? Y de hecho hace poco más que un año tengo una cuenta de Facebook, pero yo observo esta democratización de la ciencia, de la micología en particular, y eso es un salto cuántico, creo yo, y todos tenemos, cada uno de ustedes que está escuchando, tenemos la posibilidad de hacer nuestro aporte y para que avancemos con el conocimiento de esta enorme diversidad de hongos que tenemos en todo el mundo. Así que muchas gracias por su interés y continuemos así. Claro que sí, continuemos así. Daniela, tu turno, por favor, cuéntanos, dinos algunas palabritas. Bueno, volver a agradecer a la invitación, Javier, tuya, de Sportworld. Agradecer también compartir este momento con dos personas que admiro mucho, así que también muchas gracias por esta instancia. Y nada, vuelvo a repetir, descubramos entre todos y todas la funga de nuestros territorios, hagámosle justicia a los hongos. Así tiene que ser, hagamos justicia a los hongos que se merecen su espacio como todos los seres vivos. Así pues, nada, yo también agradeceros a todos vosotros que habéis participado hoy aquí en estas primeras jornadas, primer día de la conexión funga Sporelink 2021 y no menos agradecido a todos los que estáis detrás de las pantallas, que habéis estado participando con vuestras preguntas, el seguimiento de las presentaciones, la verdad es que las preguntas han sido excelentes. Os pido mil disculpas por no haber podido contestar a todas, pero seguro que quedan ahí en el chat y vamos a poder contestarlas más adelante. Y por supuesto, pues lo prometido es deuda. Mañana nos vemos aquí en vuestro canal sobre cultivo de setas y micología con las segundas jornadas del Sporelink 2021 Conexión Funga. A los tres, muchas gracias y que paséis buena noche. Igualmente.
Gracias. Hasta luego.